Bueno, arratsaldeon guztioi, ongi etorri Nafarroako Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuak antolatutako jardunaldi honetara. Ainhoa Sandoval naiz, formakuntza hemengo arduraduna. Vale. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas al Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte, a esta jornada que hemos organizado desde el Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física. ¿Vale? Esta jornada es una jornada que llevábamos tiempo detrás de alguien que pudiera darla. Al final, contactamos con Juanma nos dijo que sí. Y bueno, encantados de poder empezar en un tema que tanto se oye, que tanto por una parte preocupa, por otro lado no preocupa tanto. Él es el encargado de decirnos un poco, guiar la gestión deportiva hacia dónde puede ir. Y presentaros a Juanma. A ver si sale esto. Vale, lo he puesto ahí porque si no para leerlo es bastante largo. Vale. Es economista y consultor en el ámbito de la gestión de ciudades y territorios, especialista en políticas deportivas y de fomento de la actividad física. Ha dirigido numerosos proyectos relacionados con el deporte y el desarrollo local sostenible. Destacan, se me ha olvidado ponerlo, pero destacan un montón, he visto en Hermoa, en diferentes localidades. ¿Sí? Es coordinador de las asignaturas Innovación Deportiva y Nuevas Tecnologías Aplicadas al Deporte en el Máster de Gestión del Deporte de la Universidad del País Vasco y ha coordinado también el plan de lanzamiento de Sporte, una app de tecnologías aplicadas al deporte. ¿Vale? Ongi etorri, Juanma, muchas gracias por tenerte aquí. De verdad que yo llevaba tiempo buscando este tema, alguien que pudiera un poco, por lo menos abrir un poco a la luz de esto. Yo le he dicho que quería ser autónoma y empezar por dónde empezar a tratar este tema, dónde buscar. Hay tanta información que esperemos que nos ayude un poquito él para por dónde salir, por dónde avanzar. ¿Vale? Es que Ricasco, te dejo ya con todo el público. De verdad, gracias por venir y espero que lo disfrutemos y que aprendamos. Bueno, es que Ricasco, ¿no? ¿Tengo? ¿O me pongo? No. ¿Sí? ¿Se me oye? Es que se oye bastante bien. Yo no sé por qué me he puesto. Ah, vale, me oyes tú, que es lo importante. Vale. Vale. Bueno, eskerrik asko, Ainhoa, eta eskerrik asko guztioi, etortzagatik, eta... bueno, bai, a ver, kenduko dut, bai, nere kontu. Bueno, pues os decía buenas tardes, gracias por venir y por escucharme. Dos horas se puede plantear muy duro, ¿no? Según de qué vayamos a hablar. Sí, Ainhoa me planteó la posibilidad de hablar de la inteligencia artificial y es un tema, ahora le decía, que llevo 2 años, que es que todo el mundo pide lo mismo. Es como el hype, es el gran tema de los últimos 2 años, ¿no? Llevábamos ya tiempo en el máster de la inteligencia, o sea, en el máster de gestión del deporte con la asignatura de nuevas tecnologías y el tema de la inteligencia artificial, pues ya lo tratábamos. Bueno, antes de empezar, una... No me jodas. Vale, una frase. Para que empecemos, para que lo tengamos claro. Tenemos que tener en cuenta esto. Lo bueno es que no va a hacer más de lo que le digamos. Lo malo es que va a hacer lo que le digamos. Esto muchas veces, ¿no? Cuando nos plantean estas distopías, ¿no? de la inteligencia artificial, y yo es que soy mayor ya, entonces me acuerdo de Skynet. Ahora se vuelve a hablar, ¿no? de Skynet, cuando se levanta contra la humanidad. Parece complicado que haya una IA que se vaya a levantar contra la humanidad. Es más fácil que haya algún cabrón que utilizando la IA se levante contra la humanidad. Este es el gran desafío que tenemos, ¿no? con la inteligencia artificial. El problema no es tanto la propia inteligencia, sino cómo la vamos a usar. Luego vamos a dejar una parte así a la ética y a los dilemas que nos pueden surgir, porque siempre funciona muy bien, siempre a la gente le acaba interesando el tema. Bueno, me ha presentado Ainhoa, soy Juanma Murúa,
soy consultor deportivo, trabajo, bueno, básicamente en lo que es el deporte y la actividad física como factor de desarrollo regional y de desarrollo local. Entonces sí que pues he trabajado varios, unos cuantos ya, planificación estratégica en el deporte, pues los dos últimos planes, tres, estamos ahora con el tercero, planes de Bilbao, los dos planes estratégicos del deporte de la isla de Tenerife, ahora con Canarias y con Portugal también estamos trabajando, hemos hecho Maya, bueno, pues bastante. Mi relación básicamente es con esa parte de desarrollo local, ¿no? Pero hace unos años, bueno, me pidieron poner en marcha o hacer el plan de lanzamiento del Hub de Innovación Deportiva y Tecnologías Aplicadas al Deporte en Guipúzcoa, como primer paso antes de desarrollar un poco la red de hubs en el gobierno vasco. Y eso lo que me obligó es, bueno, pues a estar muy encima de proyectos tecnológicos, ¿no? Y todos relacionados con el deporte. De ahí ya te lían, porque claro, no encuentran a quien puede dar clases en la universidad sobre tecnologías aplicadas al deporte, acabas metiéndote ahí y acabas teniendo una asignatura que cada año tienes que cambiar la mitad de las asignaturas y dices, ¿por qué no di contabilidad? Que el plan de cuentas no cambia. Pero bueno, eso es lo que damos, ¿no? Bueno, como introducción, no sé, hace unos meses solía preguntar, ¿cuánta gente habéis usado? Sí, ¿no? O sea, ya. Podéis levantar la mano, así para que me haga una idea. Yo me puedo imaginar que ya la mayoría habréis usado algo. Vale, intensamente, o sea, ya para trabajar y para. Vale, vale. Hostia, una vez que estés metido a usar, ya te parece rarísimo que alguien no la use, ¿no? Bueno, vamos a tener claro una cosa. Ninguna organización deportiva, desde los clubes de aficionados hasta competiciones internacionales, grandes organizaciones, va a escapar de esto. De hecho, ya estamos dentro. No sé si habéis pedido un préstamo últimamente. Yo lo pedí hace 2 años. Y entonces Natalia, mi gestora, me dice, Juanma, o sea, era para comprar. Vale. Juanma, yo no voy a negociar. O sea, yo no estoy aquí para negociar. Yo voy a meter tus datos al algoritmo y te voy a decir lo que me da. Y dices, hostia, Natalia, ¿entonces tú para qué estás? Desde ese momento ya dependemos de lo que diga un algoritmo basado ya en la inteligencia artificial, que va a hacer una valoración, nos va a ver toda la tarjeta, nos va a ver todos los movimientos que ha hecho y dice, a este sí y a este no. Recientemente me compré un coche, pero se me murió el anterior, y lo único que me pidió el banco para dar la financiación era darle una clave para que pudiese acceder a mi cuenta, revisar todos los movimientos de mi cuenta, porque era otro banco, un banco ajeno, y a partir de ahí dice si te da o no te da el préstamo. O sea, queramos o no, iba a decir estamos jodidos, pero bueno, lo puedo decir, ¿no? Estamos, no podemos escapar, igual que no pudimos escapar de internet, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, no sé, las actitudes pueden ser más defensivas, pero que no está de más en tratar de entenderlo, ¿no? Y luego hay otra cuestión que siempre suelo plantear. Hay dos grandes desafíos en la humanidad ahora. De hecho, ahora estaba leyendo una, La ola que viene, un libro bastante reconocido sobre IA, y habla, y yo, hostia, mira, me lo he encontrado y dice lo mismo que ella, ¿no? Con esta idea, hay dos grandes líneas de desarrollo tecnológico que cuestionan el sentido de lo humano, que es la biotecnología y la inteligencia artificial. Que no sabemos hasta dónde acaba lo humano y dónde empieza la máquina. Son estas dos líneas de la tecnología, realmente. O sea, la biotecnología no sabemos. Podemos empezar a ponernos elementos tecnológicos, piernas biónicas, podemos empezar a cambiar dónde dejaremos de ser humanos, y la cabeza lo mismo, el razonamiento. ¿Dónde vamos a dejar de ser humanos? Y esas dos. El deporte es fantástico, es un campo de pruebas fantástico para estas dos líneas tecnológicas. Y es por eso que tanto desarrollo tecnológico está comenzando o se está aplicando incipientemente en el deporte o con el deporte. Luego vamos a ver un caso, pero bueno, os lo adelanto ya, el ajedrez. ¿Dónde se probó la inteligencia artificial así de a ver si estamos en nivel humano? Ajedrez. ¿Vale?
las piernas biónicas, etcétera. Esto es, el deporte es un gran campo de, es un gran campo de batalla de todo esto que, de desarrollo que se está, jugando ahora, ¿no? Bueno, ¿qué es la IA? Empezamos una cosa muy general. Lo primero, es un campo de informática, no es otra cosa. Es informática y lo que intenta es hacer tareas que requieran inteligencia humana. Vale, solamente eso. No, luego ya vienen las aspiraciones de replicar la inteligencia humana, pero en principio, a nivel de definición, son tareas que requieren o han requerido hasta ahora inteligencia humana. Siempre suelo llevar un caso. Claro, a mí me pueden decir que la inteligencia artificial no es inteligente de verdad, pero mi hermana, que es andereño, es profesora, me dice el otro día que ya los emails para los padres de sus hijos ya se lo pide a ChatGPT porque los escribe mucho mejor que ella. Hostia, yo es que hasta hace un año pensaba que escribir un email a los padres de tus alumnos requería inteligencia. Si ChatGPT no es inteligente, pues entonces nos tenemos que replantear lo que es inteligencia o no. Me da, no sé, es un dilema que, bueno, tenemos que razonar sobre ello, porque es que estamos esperando a que, a ver si es más lista que los humanos, y dices no, a ver si es más lista que el humano más listo, porque en estos momentos escribe mejor que el 95% de mis alumnos. Pero así, o sea, y le pillas al alumno y a la alumna que ha tirado de ChatGPT porque lo escribe, porque lo hace bien. O sea, que es que esta es bastante preocupante, ¿no? Hostia. Bueno, dos características básicas. Autonomía, ejecuta tareas en situaciones complejas sin necesidad de que esté el usuario. Puede ser una cámara inteligente que va siguiendo al jugador. La cámara sigue autónomamente, no necesita a nadie que vaya detrás, y se adapta además y va mejorando según la vamos utilizando, ¿no? Esto es un poco el desarrollo histórico de la IA, cómo empezamos ya en los años 1950, que se habla de una máquina que es capaz de imitar el razonamiento humano, nada, muy algo muy sencillo. Pasamos ya en los 80 al machine learning, la máquina que aprende, le enseñamos, entrenamos a las máquinas a fuerza bruta, le enseñamos a jugar ajedrez, le enseñamos mil jugadas, millones de jugadas al ajedrez para que aprenda a jugar. Y luego llega la siguiente fase, que es aprende sola. Y aprende sola a jugar al ajedrez y nos gana. Y encima hace jugadas más chulas que la gente, que los humanos. Esa es la última, en esta fase en la que estamos, que seguirá avanzando, claro. La máquina empieza a razonar, entre comillas, y empieza a adaptarse, ¿vale? Aprende por sí misma. Estos son años, porque claro, ahora, digamos que ha habido el boom este desde diciembre, ¿cuándo fue? Noviembre, 30 de noviembre del 2020, me he perdido el año, 22, que sale al público, ¿no? ChatGPT, y entonces es cuando la revolución y a todo el mundo nos pilla de sopetón. Pero en el 97 ya a Kasparov le ganó el ordenador, le ganó Deep Blue. O sea, esta era, por eso os decía, el deporte. Claro, esa era el gran, bueno, era como una gran prueba de fuego, de ostras, le ganará al humano más listo, entre comillas, o más estratega. Pues le ganó. En 2011 lo empezamos a meter en nuestros bolsillos, Siri. Ahora nos parece tonta, ¿no? Siri ya comparado, no sé si habéis hablado con la aplicación de ChatGPT, quienes hayáis hablado, pero podemos mantener una conversación bastante, bastante más inteligente o más parecido a algo humano que con Siri, que, bueno, justo. Pero en el 11 ya teníamos a Siri en los bolsillos, ahora nos hemos empezado a asustar. 2016 se rompe otra gran barrera, que fue el Go, un juego chino de estrategia que decían que ahí nunca ganaría la máquina al humano, porque se requiere, pues, un montón de conocimiento, un montón de intuición, un montón. 2016, ya está, 8 años han pasado ya desde esa. En 2002, pero ahora ya en 2020 ya la han chutado la IA de verdad, ya la tenemos barriéndonos la casa. Porque la rumba, no sé si sabéis, en 2020 ya, Meteoronía, por cierto, Amazon compró la empresa de rumba
y no sé quiénes tenéis rumba, pero Amazon conoce vuestras casas, sabe cuántos metros cuadrados tenéis, sí, por eso la compró. Por eso la compró, no, o sea, por eso la compró, no, no, a ver, Amazon no tiene ningún especial interés en barrer casas. Amazon lo que quiere son los datos de vuestras casas, vuestros horarios, bueno, y los míos también, ¿eh? A ver, o sea, los nuestros, vamos. Y por eso lo compra, por esos datos, y la hemos metido en nuestras casas. 2022 ya lo que hace es salir, digamos, esta es la que nos sorprende, ¿no? La IA generativa. La IA que escribe, la IA que pinta, colorea y nos alegra la vida ahora, ¿no? Una inteligencia artificial que crea contenidos nuevos y originales, dicen, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Como imágenes, texto, música, datos, y aprende de grandes datos. ¿Qué le han hecho? Pues la IA de ahora lo que ha hecho es aprender, vamos, se ha terminado Internet. Ha cogido, ha ido a Internet, se lo ha chupado entero y ha aprendido todo. Esta es la que hay, o sea, ha cogido y se la, y ahí, directamente. Claro, para surgir esta IA generativa ha tenido que haber Internet, por eso hasta entonces, o sea, hasta estos años, pues no ha podido haber todo este desarrollo, ¿no? Más luego todo el desarrollo de procesadores, etcétera, ¿no? Claro, aquí está la duda de siempre de si es contenido original, no es contenido original, es una copia, es un versioneo, pero lo de siempre, ¿y qué es original? No sé, Van Gogh no tenía influencias. Bueno, este es un dilema interesante, pero bueno. Y claro, ¿y van a pagar? ¿No van a pagar? Yo qué sé. A mí, yo tengo un blog. A mí me han cogido contenidos. Si me los han cogido, ¿cómo me siento? Si han cogido todo lo que yo he escrito y lo han utilizado para entrenar a la IA. ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Y si no me lo han cogido? ¿Me siento mal? Joder, qué cabrón, man. ¿Me siento despreciado porque no han cogido mi contenido? Yo qué sé, no sé. Luego os enseñaré, si nos da tiempo, bueno, y puedo conectarme a Internet. Por ejemplo, yo con mi blog y con todos los artículos, capítulos que he escrito, lo que he hecho ha sido un clon mío. Se puede hacer. No sé si habéis oído lo de los clones humanos. Os cuento una historia de Lou Reed. A Lou Reed lo clonaron. A Lou Reed lo clonaron porque tenía unos temas sin terminar. Y se murió. Y a la gente le gusta mucho Lou Reed, entonces ¿qué hicieron? Clonarlo. Y le chutaron a una inteligencia artificial, la entrenaron con un mogollón de canciones de Lou Reed, con todos los temas de Lou Reed. Y no solo eso, subieron ahí pues, las cosas que había escrito, sus cartas, sus mensajes, sus redes sociales, todo. Y terminaron los temas, la IA Lou Reed terminó los temas de Lou Reed. Entonces fueron a desenchufarla. Y la viuda de Lou Reed pidió por favor que no la desenchufaran porque se había enganchado a chatear con su marido muerto. Y no solo Lou Reed, ¿eh? Esto está siendo ya una cuestión del día a día y además es un dilema, digamos, de cómo se va a gestionar esto a través del derecho. Por ejemplo, ¿tenemos que dar permiso activamente para que puedan clonarnos o al revés? O yo me muero y si no he dicho no me clones, como IA, si no he dado el no explícito, mis herederos, herederas pueden clonarme. Yo qué sé, mi pareja se vuelve tarumba y me coge todo lo de las redes sociales y se hace una IA y se engancha, qué bonito, ¿eh? Y se engancha ahí a chatear conmigo muerto. Estoy siendo sarcástico con esto, pero bueno, es bueno, yo me he clonado, pero es solo a nivel profesional, ¿vale? Bueno, y esta es una frase, a mí me gusta mucho. Yo quiero la IA para que haga para que me lave la ropa y me limpie los platos, y no para que haga arte o escriba. O sea, claro, que no sea que la IA haga el arte y escriba y yo tenga que hacer los platos. Bueno, esto que parece como muy lógico, pues no lo está siendo, y de hecho con alguna consultoría, algún trabajo de consultoría con alguna administración, me acuerdo que les planteaba, o sea, bueno, me llamaron y tal, a ver
querían empezar a trabajar con IA en esa administración. Y claro, ¿y por dónde empezamos, no? ¿Qué tipo de proyectos podemos desarrollar y tal? Estuvimos un rato hablando y les presenté esta idea, ¿no? Y dicen, sí, sí, esto es. Y dices, vale. Entonces, ¿cuáles son tus platos? Tú como administración, ¿cuáles son tus platos y cuál es tu arte? ¿Qué quieres quitarte y qué quieres? ¿Y qué quieres dejar para los humanos? Claro, tengo un problema porque no llego, verídico, ¿eh? No puedo atender a los clubes que vienen con sus dudas y tal porque tengo mogollón de trabajo administrativo. Solución, le pongo un bot. Y dices, hostia, ¿y por qué no pones una IA que te haga el trabajo administrativo y tú atiendes humanamente a los clubes? ¿Por qué no tú te dedicas al factor humano y le dejas a la IA hacer tus platos y tu colada, que es tu trabajo administrativo, en vez de plantearlo al revés? Pero el bot se ve entre el público y mogollón de administraciones acaban poniendo un bot de atención al público, ¿no? Pero bueno, como idea, no os olvidéis que vamos a intentar por lo menos enfocarlo hacia dónde lo queremos llevar, ¿no? Y otra de las grandes dudas, ¿no? El futuro del trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el trabajo? Yo me he clonado. Mi clon hace cosas que si no lo hiciese mi clon, pues a mí me llevaría mucho más tiempo, que no me da tiempo, y probablemente necesitaría una persona más. Así, de crudo, lo digo y ya, pero es que... Entonces, hostia, ¿qué va a pasar con el trabajo? No sé, aquí sacó hace mogollón de años. Bueno, hace mogollón de... Uf, hostia, qué perspectiva, ¿no? Marzo, estoy viéndolo, marzo del 2023. Me parecía mogollón de años, año y medio. Sí, pero este fue uno de los primeros trabajos que sacó ChatGPT, OpenAI, perdón, que es la empresa de ChatGPT, que analizaba el ratio de exposición, el porcentaje de exposición de su trabajo a la IA. Y había, sobre todo, y este fue el gran susto, era las profesiones técnicas. No sé, llevamos 20 años diciendo a las chicas y a los chicos estudiar una ingeniería y ahora les vamos a decir, estás perdido, haber hecho filosofía. Mi hijo está haciendo filosofía. No se lo recomiendo tampoco, ¿eh? No sabemos muy bien para dónde vamos a ir, pero bueno, ¿va a afectar esto al futuro del trabajo? Por supuesto que sí. No sabemos muy bien cómo, tampoco nos podemos... no sé, o sea, no nos podemos conformar pensando que otras revoluciones industriales han abierto nuevas oportunidades. Bueno, se abrirán nuevas, pero bueno... habrá que ver cómo lo abordamos, ¿no? Lo que sí que está claro es que es el fin de la certeza. De esto, o sea, esta es la única certeza que tengo, que es la poca certeza que podemos tener ya de las cosas. O sea, ya podemos ver imágenes como estas, súper realistas, que parece que a Trump lo han detenido, lo han metido al talego, que es todo mentira. Es todo mentira. Y ya no nos valen las imágenes. Y ya y claro, ¿y eso qué supone a nivel social? Porque dices, bueno, vale, no me fío. Y dices, joder, pero es que si no me fío de nada, si ya no tengo una certeza de nada en absoluto, si todo es posiblemente, fácilmente cambiable, me lo puedo inventar todo, ¿cómo nos va a afectar como sociedad todo esto, ¿no? Bueno, esta es que está molaba un huevo, yo me la tragué, porque era además al principio, y dices, ¡wala! ¿Qué ha pasado aquí? O sea, vale que el papa este era más moderno, pero joder, pero es que yo me la tragué, y era al principio, ¿no? De todos modos, bueno, por recordar siempre una frase, ¿no? Esto es Roy Amara, se llama la ley de Amara. Tendemos a sobreestimar el efecto a corto plazo nos parece de, ¡buah, esto va a ser el gran cambio, va a ser la revolución! Va a ser. Hacemos esa curva, ¿no? Llegamos arriba, es el pico de las expectativas infladas, y luego pues, nos desilusionamos y dices, esto tampoco era para tanto. Luego volvemos a recuperarnos y ya nos quedamos en esa llanura de la productividad, como puede ser, por ejemplo, Internet. Pensar en Internet, ¿no? Llega al pico,
burbuja.com, todo para abajo, vuelve a recuperar y ahora ya estamos en esa llanura de productividad, ya la hemos incorporado en nuestra vida, en nuestra economía y ya, bueno, vamos trabajando. Aquí, bueno, cada uno lo vive de su manera, pero más o menos, bueno, podéis hacer una estimación vosotros, a ver por qué punto estamos así como sociedad, ¿no? Yo creo que todavía estamos bastante arriba, en ese, un poco en ese pico. Nos vendrá, porque de hecho ha habido épocas anteriores, lo que se ha llamado los inviernos de la IA, que bueno, que luego ya se ha parado, ¿no? Bueno, empezamos a hablar de inteligencia artificial en el deporte. Me dice, ¿queréis decir algo? O ahora que empieza el deporte, empezamos ya. Vale. Bueno, yo cuando empecé la primera conferencia que me pidí, bueno, ya venía dando clases, de hecho, a ti te di clase. Estaba pensando, ¿de qué le conozco? A ti te di clase. Ya venía dando clases, pero cuando me tocó llevar esto, si salió el 30 de noviembre, salió ChatGPT y fue el boom, en febrero ya me pidió Diputación de Vizcaya, de oye, tenemos que dar una clase, un curso, un taller para dirigentes deportivos sobre la inteligencia artificial y tal. Y decía, guau, esto va a ser una brasa, porque es que no voy a llevar más que ideas, cacharrería, en plan inspector Gadget, de mira, ahora tengo esto otro, y a ver cómo ordeno esto, que tenga un poco de lógica, ¿no? Bueno, entonces mucho cacharro no os voy a traer. Luego, si queréis, hablamos de algunas aplicaciones, pero aquí hay para todos. O sea, aquí aplicaciones nos podemos perder. Me interesa más trasladar el gran cambio que viene al deporte, o que estamos viviendo, que estamos ya metidos en ello, ¿no? Para eso, bueno, cuando se me presenta el desafío este de, ostras, ¿cómo le damos forma a todo esto de la IA y de cómo puede aplicar, o cómo puede afectar al deporte? Bueno, me lo planteaba desde un abordaje institucionalista. Desde el abordaje institucionalista lo que nos dice es, luego ahora lo vamos a ver, que podemos dividir el deporte en esos cuatro componentes. Un componente técnico, que es cómo generamos conocimiento. Vamos a pensar en conocimiento. Nosotros ahora estamos desarrollando una startup de IA aplicada a nuestro trabajo y a la gestión deportiva, y siempre pensamos en conocimiento, en esos flujos, ¿no? ¿Cómo está cambiando la generación y la aplicación de conocimiento en el deporte? ¿Cómo está cambiando esa transferencia? ¿Cómo transferimos ese conocimiento? Lo que estoy haciendo yo ahora es transferir conocimiento. Una clase o un entrenador, un preparador personal, están transfiriendo conocimiento. El componente simbólico, ese era el componente educacional, el segundo. El tercero es el componente simbólico, cómo vivimos el deporte y cómo la IA está cambiando toda esa forma de vivirlo. Y el cuarto, el componente organizacional, es cómo cambiamos o cómo está cambiando todo el ecosistema y todo su funcionamiento. Brutal, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que Apple iba a ser un agente deportivo, por ejemplo? Claro, o sea, agentes tecnológicos que entran a la, incluso analistas de datos. Yo qué sé, o sea, yo cuando empecé a remar un analista de datos, ¿para qué valía? Pues lo que es, ¿no? Bueno, empezamos. Componente técnico, captación y generación de conocimientos, ¿no? Bueno, claro, está cambiando, por ejemplo, cómo estamos rindiendo, o sea, cómo estamos midiendo todo el rendimiento, la medición y, sobre todo, y muy importante, la predicción. No sé si conocéis esta empresa, la de arriba es Holocip. Holocip es una empresa que su socio y su cara es Esteban Granero, que fue jugador del Real Madrid, jugó también en la Real Sociedad y de ahí no me acuerdo a dónde fue, ya después de la Real. Pero él ya desde jugador era un jugador raro, le gustaba leer, con respeto, y tenía como muchas inquietudes y montó una empresa de inteligencia artificial. Y esto es lo que hacen, es te dicen cuál es el jugador que mejor se adapta a tu estilo, para un determinado estilo de juego, te hacen una predicción de cuántos goles va a meter, te hace una predicción de bueno, cómo va a funcionar dentro de un determinado equipo. Con esto se da, bueno, la otra, similar, pero ya es un desarrollo propio para ellos que han desarrollado internamente, el Monchi.
4.0. El Sevilla, se fue Monchi, el mítico, ¿no? Scouter, o el que hacía todos los fichajes del Sevilla, y con IBM desarrollaron su propia herramienta de inteligencia artificial que les aconseja qué jugadores fichar. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Rastrea, busca todos los datos que tienen sobre todos los jugadores que puede tener. Tendrá una base de datos enorme. La diferencia, además, respecto a herramientas anteriores, es que tú le puedes meter vídeo, le puedes meter todo lo que hay por ahí, que también lo analiza. O sea, no tienes que mandarle solamente datos, sino que analiza directamente todo el vídeo. Y por un lado hace esa analítica, esa medición, pero también una predicción de cómo va a funcionar ese jugador. La curiosidad que está dándose, y ya no solamente en el mundo del deporte, es que ya hay jugadores que están haciendo la ingeniería inversa de esto. Y entonces se analizan a los equipos, y el propio jugador también analiza cuál es el equipo que más le conviene a él ir. ¿No? Dice el hombre, aquí si jugamos todos. Bueno, pues esta se está dando. Que os hagáis una idea también, esto se está dando también a nivel de contratación profesional. Porque muchos candidatas y candidatos tiran de IA para hacer sus currículums, para hacer sus textos, y muchas empresas de selección tiran de IA para leer currículums, para leer textos, antes de hacer el primer pase. Y estamos encontrándonos con un diálogo entre IAs que es muy curioso. ¿Sí? Bueno, o sea, si vamos a diálogos entre IAs, no sé si habéis oído, hay una aplicación, me han dicho Tinder, que ya te ayuda, si tú eres muy torpe, para escribir textos y responder en los chats. Entonces ya te han puesto una IA, debe ser reciente, lo oí el otro día en un podcast, una IA que te ayuda a escribir, porque tú no escribes muy bien y me corto un poco, entonces me ayuda a escribir con aquella persona que he hecho match, ¿no? Claro, pero ella también tiene otra IA que le ayuda a responder. Sí, ¿no? Entonces tenemos nuestras IAs hablando entre nosotros, y luego pues supongo que llegará un momento de que te digan, oye, mira, ve, tira para allí y ale, que ya te vale, ¿no? Bueno, esto también es, o sea, eso, está pasando. Bueno, yo creo que casi fue previo, ¿no? O sea, esta de Tinder es de hace, lo oí en un podcast, yo creo que era de la semana pasada el podcast, pues eso. El fútbol lleva unos meses de adelanto en este analítica entre match, entre equipo y jugador, ¿no? Bueno, este es otro desarrollo, lo hizo el Liverpool con Jürgen Klopp, que es un desarrollo propio, un entrenador asistente de vídeo automático. Llega a un acuerdo el Liverpool con DeepMind. DeepMind es los que hicieron Deep Blue, los que pulieron a Kasparov y al chino del Go, y que son de Google, y desarrollaron este asistente, entrenador asistente de vídeo automático. Analiza los corners, analiza las jugadas, analiza al otro equipo, y lo que le hace es decirle estrategia, táctica, cómo jugar ante determinados, ante determinados equipos, en un momento dado, qué tipo de estrategia se puede llegar. También le avisa de cuándo tiene un jugador, porque van, obviamente, los jugadores ya cada vez van más medidos y van más traqueados. Entonces le dice, este tiene que parar ahora, antes de que se rompa. Prevención de lesiones, analiza el rendimiento, está dando un buen rendimiento, está dando poco. Bueno, esto ya está metido y le está ayudando, se supone que le está ayudando. Y estos son otros dos casos que sin necesidad de ser el fútbol, ¿no? Bueno, no le llega el audio que tenía que llegar a ti, solo. Espera. No voy a tener audio. Bueno, da igual, porque total, para lo que hay que oír, hay alguno que tiene música chula, pero bueno, os cuento, me pongo un poco de pie, porque es que si no se me hace largo esto. Carolina Marín, pionera en analítica de datos. ¿Qué podemos aprender de Carolina Marín? Es una lección, ella lo explica, bueno, es una lección oírle hablar al entrenador.
era un fanático de los Exceles, tenía mogollón de datos y a manubrio, analizaba datos de cómo estaba, de niveles de rendimiento, de niveles de forma en los que se encontraba Carolina Marín, y bueno, y con eso entrenaba. Pero bueno, el tío era muy, 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 muy bueno, pues estaba muy interesado con la analítica de datos, ¿no? Entonces se pusieron en contacto, o Movistar se puso en contacto con ellos, y utilizando inteligencia artificial, ¿qué es lo que les han desarrollado? Es lo que estaba haciendo ese entrenador, pero a lo bestia. Entonces cruza los datos del estado de forma de ese momento de Carolina Marín, pues que puede estar, yo qué sé, puede estar más alta, más baja, puede tener una molestia en la pierna, puede tal, tal. Los cruza con el juego de la persona contra la que juega. Y en función de eso, le desarrolla la estrategia de juego. Todo eso la IA de Carolina Marín. Y ahí está el entrenador. ¿Vale? Luego nos planteamos, y esto sin necesidad, sin ya, hostia, se me ha ido, ¿qué? Ah, vale. Y esto sin ser tan... Básicamente Fernando contaba ya con lo que... Ahí va, con ¿ves? Parte de su activo para... Ah, me has cortado. Ah, no, es cierto, vale. Ah, era cosa mía, vale. Tanto aquí es lo que cuenta, ¿no? O sea, él está explicando esto de cómo Fernando, el entrenador, realmente ya contaba con un montón de datos, ya trabajaba con muchos datos y era el siguiente paso. Esta otra es una solución comercial que ya están aplicando muchos clubes de tenis, o sea, no es una solución de Carolina Marín, que hace lo mismo en versión pequeñita y analiza, pues eso, los mapas de calor, cómo juegan, materiales, etcétera. Bueno, más casos, y traigo casos pequeñitos, o sea, no queriendo, que no son el fútbol, no es la NBA, que luego también lo veremos. Bueno, esto es Check My Surf, que esto es de WaveGarden, no sé si conocéis, es una empresa de Guipúzcoa. Voy a bajar un poco de voz a las esgrimistas. ¿Qué es lo que hace? Bueno, esto WaveGarden es una empresa que construye jardines de olas. Bueno, lo están petando a nivel mundial. Empezaron, les costó 8 años. Estuvieron como 8 años en prototipo, en un pueblo en Zaldívar. No, Zaldívar no era. Bueno, ahí. Fabrican olas. Entonces, por ejemplo, han puesto una piscina de olas en los Alpes, han puesto también en Australia, y lo que han hecho es esa solución de IA, que lo que hace es, tú con el móvil le grabas o con las cámaras esas te pueden grabar, y lo que te hace es, una vez que te ha reconocido y te tiene, ella misma analiza tus movimientos y te recomienda trucos, los más adaptados, pues por ejemplo a tu tipo de surf que haces, ¿no? A tu técnica. Y esta otra es una IA, hostia, esto era Taiwán, puede ser, que deben ser unas máquinas en esgrima. Lo que hicieron fue desarrollar una IA que le, bueno, ponen a la esgrimista un traje con sensores, la IA le mide y le dice, pues, qué puntos tiene que mejorar, ¿no? Pues tienes que agacharte más, menos, este ángulo está mejor, está peor, pero no se queda ahí, sino que además le hace recomendaciones de qué entrenamiento tiene que hacer para mejorar esos ángulos y esos movimientos. O sea, hasta ahora eso ya estaba. O sea, lo de medir los ángulos, eso ya estaba hace tiempo. Ahora ya, bueno, pues ese entrenamiento es el que le ha puesto la inteligencia artificial en función de los aspectos a mejorar que le ha medido con el traje, ¿no? Como os decía, al final no deja de ser cómo hemos generado ese conocimiento para entender cómo juega o cómo juega, en este caso, cómo compite esta esgrimista, y también cómo lo transferimos, ¿no? Cómo utilizamos también ese conocimiento, cómo lo utilizamos. Otra forma de utilizarlo, además de cómo entrenar, son los materiales. Ese conocimiento que generamos, ¿no?, en torno al deporte, con eso diseñamos materiales. Este bucólico, ¿no? Bueno, yo he hecho remo, entonces me imagino a George Pocock en los años 40, ¿no?, diseñando, haciendo el barco, ¿no?, haciendo el casco del barco, pasando la mano, pasando la lija. Bueno, este es el equipo, el Team New Zealand, esto en el año 2021 fue. Entrenaron a una inteligencia artificial
y le enseñaron a navegar. El objetivo declarado era para que les ayudase a diseñar los foils, los patines. Esto es importante. Entonces le enseñaron a la IA cómo se navega para que les ayudase a diseñar los foils. Le costó 2 días enteros ir recto. Todo el rato, probando, le costó 2 días enteros, en el simulador, 2 días enteros ir recto. A los 8 días ya ganaba a toda la tripulación. 8 días. Claro, luego la pregunta es, ¿y en la regata no la usaron? Joder, ¿no? O sea, tienes un elemento que te ha ganado. Y luego yo me pongo en el lado del patrón y dices, tú eres el patrón, vas aquí. Además, decían, es muy interesante porque lo que decían era, hacía movimientos y hacía maniobras que un humano nunca se le hubiese ocurrido hacerla en esa situación. Pero la IA la hacía. Claro, tú eres el patrón, yo me pongo en el dilema del patrón. Y dices, hostia, yo soy el patrón. Y digo, voy a virar a babor. Y la IA te dice, vira a estribor. ¿Qué haces? Joder, me ha ganado. Como no le haga caso y pierda, me voy a la calle. Así, me pongo en dilema prisionero, modo economista. Si no le hago caso y pierdo, me voy a la calle. Si no le hago caso, o sea, si le hago caso y gano, es normal. Si le hago caso y pierdo, pues no lo ha dicho ella. O sea, es que la opción ganadora soy el patrón. Si no me quiero ir al paro, que bueno, relativamente el patrón de esto, pero bueno, es que le tengo que hacer caso. Y ya os adelanto una pregunta que viene luego. Si la IA me está dando órdenes y yo soy el que ejecuta las órdenes de la IA, ¿quién es el avatar en este juego? ¿Quién es el avatar en este juego? Si el repartidor de Amazon va donde le dice la IA y de aquí va al otro y de aquí va al otro, ¿quién es el avatar en ese otro juego? Esto, luego lo hablamos, el dilema del Minotauro. Nuevos equipamientos, os traigo algunos casos, palos de golf que se han hecho con IA, béisbol, raqueta fea como ella sola. Esto es otro ejercicio con deportistas que hicieron, que no es una tetera, es una zapatilla, pero bueno, a alguien se le ocurrió hacer eso. Pero claro, ¿cómo lo estamos utilizando también ya para, digamos, ese conocimiento lo estamos aplicando para mejorar los, o sea, no solamente el entrenamiento, sino también los equipamientos, los elementos, ¿no?, físicos. Vale, este bloque. Antes de cambiar, sigo para adelante, que si así dejamos sitio luego para discutir. Componente educacional. Hemos mejorado el entrenamiento, pero luego también hemos cambiado cómo lo trasladamos. O sea, lo de antes, digamos, vale, el entrenamiento, ahora es un entrenamiento mucho más inteligente, vale, pero también hemos cambiado cómo lo trasladamos. Carbon. Esto es un smart mirror. No sé si os suena, es un espejo inteligente. Tú te pones delante, te traquea y te entrena. Te corrige ángulos, el ritmo al que tienes que entrenar. Vamos, básicamente lo que te hace el monitor que está en la sala. Y luego pues tienes otras ya que ya hay otros que se han venido un poco a menos. No me he metido en el metaverso, pero ahí también tenemos tela, ¿eh? Más que metaverso, sobre todo realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Como, bueno, o sea, están desarrollando pues también, digamos, esto con la idea de la gamificación y que todo tiene que ser divertido y de colores, pues venga, entrenamiento. A veces igual me quedo un poco reverte, ¿eh? Así, me quedo así como un poco agridulce aquí esta historia, pero bueno. Carbón, bueno, pues eso, cómo estamos trasladando nuestro conocimiento a la gente que entrenamos. Esta es otra. Asistentes de inteligencia artificial encarnados por celebridades. Bueno, esto no sabéis, esto lo sacó Meta, que es que, bueno, en función de lo que necesites, necesitas un coach, una persona que te anime mucho. Entonces, cogió, les pagó una pasta a celebridades, Tom Brady, Kendall Jenner, Naomi Osaka, Chris Paul, bueno, a diferentes, los ha escaneado y, bueno, pues tú hablas con ellos.
lo que os he dicho de clonar, pues los han clonado. Y luego, pero cada uno tiene como un estereotipo muy claro, ¿eh? Tiene un rol muy claro, entonces pues hablas con uno, hablas con otro. Entonces yo, cuando, hablando con un amigo, íbamos en avión, y le hablaba de esto y me dice, pero es que yo paso de entrenar con estos. A mí, ¿qué coño? Me va a entrenar Paris Hilton. Le digo, ya, pero es que si copio, si clono a Paris Hilton, ¿a qué con estos te pone a entrenar? Y dice, sí, hostia, yo soy de Arnold. Claro, a ver, tengo el espejo. Tengo el espejo, que es el que dice el entrenamiento. Y si en vez del espejo le pongo a Arnold, o al que me ponga, al que más me motive, tira para adelante. ¿Con quién voy a entrenar? No sé si habéis visto, ha salido ahora recientemente un vídeo de en el metro de Moscú. ¿Lo habéis visto? Es una pasada. Un monitor, y sale una señora, buah, tío, o sea, de las que hacen galletas, o sea, que te apetece hablar. Y es una IA, y le compras a ella el billete, pero es una IA lo que hay detrás, y lo que ves es a una señora en el metro de Moscú, que es encantadora, con una sonrisa, y te da el billete. Es una máquina expendedora. Es que no deja de ser una máquina expendedora, pero claro, no es lo mismo, porque ya hablas con ella, o sea, ya no es, coño, le paso la tarjeta, pum, dame el billete, no, 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 oiga, que voy, tal, línea, no sé, o sea, nos habrá pasado, ¿no? Ostras, que voy a esta estación y no sé qué área es, qué billete tengo que pillar, tal. Bueno, todo eso ya la máquina, pues la máquina ya ha metido a su señora, a la que, además eso, ya os digo, hoy lo veía otro, hoy o ayer, no sé, lo veía con mi hijo y le decía, joder, es que te apetece preguntarle, o sea, parece una señora maja y encantadora, y es que no voy a ir al expendedor, pero no deja de ser un expendedor, ¿no? No deja de ser el espejo, pero con cara de Arnold. Y la siguiente que estamos metiendo es esta, ¿no? O sea, ya los dispositivos pequeños, la inteligencia artificial de las cosas. Aquí hay, en la inteligencia artificial suena mucho la pelea que hay por las grandes inteligencias artificiales, entrenadas con un montón de parámetros y que necesitan un montón de procesadores, pero hay otra pelea también, que es a ver quién la hace más pequeña. Porque el hacerla pequeña nos va a permitir meter la IA en el reloj, en el portátil, en el teléfono. Samsung ya lo ha hecho, Apple lo ha hecho de aquella manera, todavía aquí no está. Entonces, esto también o sea, la vamos a meter. O sea, si ya lo de los relojes inteligentes, o sea, es que ya está súper metido en el mercado, el que incorpore IA, pues no. Y esto, bueno, claro, aquí traigo el caso de Euskadi, que es el que más conozco, que es Mugiment, pero aquí también tenéis, ¿no? El servicio de orientación a la actividad física, que esto nos lo planteamos en un proyecto con la Diputación de Gipuzkoa, hablando de qué posibilidades se nos abrían, qué posibilidades tecnológicas, y planteamos eso. Claro, hay pueblos pequeños que no nos podemos plantear llevar un servicio de orientación a la actividad física. O sea, esa oficina de la... Yo no sé, en Navarra es que no conozco cómo tenéis el sistema. Allí lo que el médico deriva a una persona, el médico o servicios sociales, deriva a una persona especialista en actividad física, que puede estar en el polideportivo, puede estar donde sea, uno, dos, tres, los días que sean a la semana, y esa persona derivada, esta persona, digamos, la que conoce la actividad física y conoce todos los recursos que hay y los servicios que hay, le recomienda. Claro, decíamos, joder, es que si yo vivo en Aizarnazábal, que está ahí arriba, que no va a tener un servicio de orientación a la actividad física en la vida, porque no va a poder pagarlo, o sea, no tiene población. Y dices, hombre, pues generar un chatbot para que hablen y que pueda hacer ese trabajo, bueno, está en hipótesis, ahí planteada. Bueno, conocimiento, generar, utilizar y transferir. La siguiente es cómo vivimos. El deporte no es simplemente conocimiento, ¿no? ¿Cómo experimentamos el deporte? Hay una... Esto ya es hilo negro, esto ya es viejísimo, que es las cámaras automatizadas, Tajonar tiene. Pero es que ya, por ejemplo, bueno, esto es una máquina, o sea, una cámara que no necesita humano para seguir el juego.
O sea, ahí vamos a ver, esta yo creo que es sin IA, esto es seguido con un humano, luego se ve con IA y se pone la comparativa. Entonces la IA mueve directamente la máquina, sigue, uy, la máquina, joder, la cámara, sigue el juego, entonces no necesitas a nadie. Ya hace años la UFEC, la Unión de Federaciones Catalanas, abrió este programa de Sport Plus que tienen como una OTT. Una OTT es una web donde se retransmiten las diferentes competiciones. Entonces, hablando con diferentes municipios, en sus polideportivos, en sus canchas donde se puede jugar partidos, pues de balonmano, de fútbol y tal, ya le han instalado esa cámara, de forma que tú puedes retransmitir partidos de cadetes, de juveniles, que están jugando ahí, o sea, equipos de fútbol. Yo me imagino que Osasuna también estará retransmitiendo ahora todo lo que se juegue en algún campo que tenga la cámara. Tú coges y lo puedes emitir por internet y puedes hacer esa emisión. Digamos, ya es la micro segmentación ya de las emisiones, ¿no? Y luego, esa, bueno, pero esta ya, esto es París. A ver si... Bueno, ¿qué hicieron? Este señor es Al Michaels, es un presentador histórico, o sea, es como el Matías Prats de Estados Unidos, o sea, mucho más a lo bestia. Le clonaron la voz porque se ha jubilado. Y entonces tú lo que podías hacer, es elegir qué competición querías ver y te la retransmitía Al Michaels. Meanwhile, a tough break for Canon is Pamela Ware as a failed final dive scored zero. O sea, es la inteligencia artificial que ha replicado su voz y que además, en función de las imágenes, locuta. Un canal específico para que tú puedas ver tu competición con el narrador, el locutor más reconocido o más famoso de Estados Unidos. Y ahí no habla nadie. O sea, realmente no habla nadie, nadie humano. ¿Vale? Directamente, lo locuta. O sea, ya podemos ir a eso, al detalle, podemos elegir nuestro deporte, nuestra competición y además nuestro locutor. No sé si habéis entrado alguna vez Eleven Labs. Eleven Labs, tú puedes clonar tu voz. Yo estoy ahí a ver si... Pero bien, y la puedes poner a hablar en el idioma que quieras. Tenéis que entrar, o sea, entrar. Si tenéis una cuenta de Gmail, quemarla. Yo nunca había entrado a tantos sitios directamente. Entra con la cuenta de Google. Venga, para probar. Probar, o sea, no sé, hostia, igual os estoy metiendo en un agujero y estoy repartiendo vuestros emails aquí, diciendo que repartáis vuestros emails, pero es un momento de probar. Sí. Bueno, arbitraje con IA. O sea, este ya sí que tiene años y de hecho ayer leí que la Premier League también iba a incorporar la IA ahora con el mierda de fuera de juego. Estamos siempre con el fuera de juego y es que solo veo discusiones con el fuera de juego. Bueno, pues van a meter IA para decir si hay fuera de juego o no. Esto nada, o sea, el sistema es que es muy sencillo. O sea, realmente si tienes una cámara, reconocimiento de además de patrones y de puntos y un sistema de alerta en la esto. Y estas, pues yo no sé, alguna, porque la primera es vieja, la segunda es un poco más reciente. Esto es la NBA. Vale. Bueno, esto que es la NBA, y ya lo que os digo, este sí que tiene dos años, hostia, es que ya el tiempo con esto es bastante relativo. Lo que hace esta aplicación de la NBA es, te permite escanearte, ay, perdón, coño, que lo corté, te permite escanearte. Entonces luego estás viendo el partido y eliges un jugador. Venga, ese. Entonces lo que hace es te cambia. Y ahí te pone a jugar.
Y eso. Y claro, la forma que cómo va a cambiar todo esto, o sea, y cómo está cambiando, ¿no? La forma en que vamos a vivir el deporte. Y además aquí es donde está la pasta, ¿eh? O sea, todos los informes de mercado de dónde hay que mandar la inversión, te recomiendan, o sea, y con el Hub y en algún otro trabajo que hemos hecho de, bueno, tendencias tecnológicas, a esto. O sea, sí, a entrenar, sí, pero no porque dices, claro, al chatbot de orientación de actividad física, sí, sí, pero la pasta está aquí. La NBA. Esta es otra en la que, esta es más reciente, aquí está el Wembanyama este, ¿no? Wembanyama, en la que tú puedes ver el partido, estás viendo el partido en la tele y lo que puedes hacer es elegir cómo lo quieres ver. Y el mismo partido en directo le puedes poner que lo quieres ver como un cómic de Spider-Man. En directo. Está quedando una sociedad preciosa, ¿eh? Está quedando... Bueno. Vale. Este venía de antes. Ese del directo venía de antes. Traigo este vídeo porque se ve mejor. Pero esta fue una de las primeras pruebas, que fue el Fan Day Fútbol. ¿Qué pasa? Que la NFL está buscando nuevo público. Parece que con la gente que tiene no esto, entonces tengo que buscar nuevo público, tengo que buscar público tan joven que público como que sea tan joven como que le gusta Toy Story. Entonces, en el partido, tú lo que podías hacer era elegir si ver el partido normal o verlo en directo, o verlo como Toy Story. ¿Y le sabe qué es lo que más eligió la gente? Yo no tengo el dato, pero hombre, hostia. Ya estaría guay. Estaría guay. Eso se lo quedarán también, ¿eh? Eso se lo quedarán. A mí lo que más me llama es, o sea, que si la explicación es vamos a buscar público más joven, dices, joder, pero joven de verdad, ¿eh? Joven de verdad. Para ir a darle Toy Story. O sea, que no le das. Yo qué sé, Son Goku. Que puedes buscar un poquito, un margen un poquito más amplio. No, Toy Story. Bueno, uy, lo había parado. Vale, fuera. Esto es de British Telecom, que estaban, de hecho, Tecnalia estaba colaborando en este proyecto, que era, bueno, cómo se va a vivir el deporte en el futuro. Esta es la otra, ¿no? Ya gafas, realidad aumentada, con un montón de datos y vivir nuevos formatos del deporte. Y así. O sea, es como una gran representación. O sea, si ya, ¿no? El deporte espectáculo lo veíamos, igual me estoy metiendo en un fango de la, pero si el deporte espectáculo lo veíamos como muy alejado de la práctica del deporte, ¿no? Ya la distancia es brutal, ¿no? Bueno, y la siguiente es, bueno, y todo esto, ¿cómo cambia nuestras organizaciones, todo el ecosistema organizativo, la gestión? Bueno, esto es una estimación de McKinsey, disminución de costes e incremento de ingresos. Allí los ingresos, siempre, vamos a distribuir, es todo fantástico. Lo que no sabemos es de dónde, no detallan de dónde reduces costes. No se sabe si es laboral o en grapas. ¿Vale? Marketing y ventas, vamos, prácticamente en todo, se dice que el mayor incremento de productividad o de ingresos va a venir prácticamente en el marketing y ventas, en toda la capacidad que se va a tener de generar nuevas campañas, nuevos formatos, pero bueno, pues eso, ahí es una estimación, aumentos, marketing y ventas, pero ya veis, en todas las áreas. Marketing y ventas, producto de desarrollo, gestión de la distribución, y ahí creo que va a haber una pasada, manufacturación, operaciones, estrategia y finanzas, riesgos, recursos humanos.
en recursos humanos hay un buen ahorro, la verdad. Pero aquí nadie está a salvo, esto es precioso, esto ya es la justicia de los pobres, coño. Es una empresa que sustituye al CEO, pone una inteligencia artificial y le va mejor. ¿Vale? Haciendo de CEO en una empresa y suben las acciones. Funciona mejor que el CEO. O sea, ya no es que Amazon sustituye al almacenero y pone a los robots. Es que vamos, o sea, ¿hasta qué nivel, no? Puede haber sustitución y automatización. Mejora de la gestión. Las IAs pueden utilizar algoritmos de análisis de datos, optimizar planificación, presupuestación, marketing, comunicación de las organizaciones deportivas. No sé si lo habéis probado, la verdad es que puede ayudar. A nosotros, por ejemplo, toda la parte de redes sociales nos ayuda un montón, la generación de mensajes, etcétera. También vacila mucho. En cuanto le aprietas un poco a pensar, os cuento ahora una. Estamos haciendo una calculadora de impacto de eventos para el gobierno vasco. Es el impacto económico, ambiental, social y mediático de los eventos pequeños y medianos. Y yo, formación, estaba economista, entonces hago el cálculo, los diferentes bloques, y había uno que me surgió una duda, que era el impacto de la propia organización, de qué partidas van a ese impacto en lo local, ¿no? Me surgió una duda de qué hacer con los beneficios del organizador, si es de fuera, si es de dentro, y le pregunté a ChatGPT, además al bueno, al de pago y al que tengo entrenado. Y me dio una respuesta y me hizo dudar respecto a lo que yo tenía escrito. Entonces le escribí el otro día a un amigo que es catedrático, que ha hecho bastantes estudios, y hemos estado hoy a la mañana además con emails de, oye, Patricio, esto, sí, no, porque no sé cuánto, está en la Universidad de Vigo, cuenta esto, cuenta esto, cuenta esto. Al final el que tenía razón era yo, pero el cabrón me ha hecho dudar. O sea, me ha hecho dudar, y es lo que más me fastidia, que me haya hecho dudar, porque él lo tenía clarísimo y me ha hecho dudar. Y hostia, ¿cuántas veces? O sea, y en eso que controlo, que se supone que es lo que más podía controlar. Entonces, en lo demás, o sea, me da miedo en lo que no duda, en lo que no dudo yo, ¿no? Que entonces, ¿cómo, hasta dónde vamos a aceptar ese contenido sintético sin dudarlo? Nuevas oportunidades publicitarias, nuevos ingresos. Esto también, bueno, esto es un partido en el que la retransmisión, utilizando IA y utilizando realidad aumentada, si tú estás en Canadá, ves unos anuncios durante el juego, y si estás en Estados Unidos, ves otros. ¿Sabéis? Estos de aquí los ven en Estados Unidos, esos de allí los ven en Canadá. Tú, desde la tele, obviamente, no, o sea, el mismo partido y ves eso diferente. Claro, la evolución de esta ya la ves, o sea, eso está claro. O sea, ya, porque si ya son capaces de diferenciar por países, ya la siguiente lógica es que ya sean capaces de diferenciar por persona, ¿no? Porque a mí, por lo menos, a mí la tele me llega por el cable, me llega por fibra, y, o sea, me llega, yo pago Movistar y por ahí me viene. Entonces, que sean capaces de decir a estos anuncios y a estos otros, nos suena, ¿no? Hemos cogido un billete y nos vamos a una red social y no vemos más que anuncios de eso y de maletas. Bueno, pues los billetes y las maletas también los podremos tener aquí. Cambiar esos anuncios en función del, ya se hace también analíticas de emoción, en función de la emoción, si ponemos a Taylor Swift o ponemos a CDC en la música, ¿no? Previsión de asistencia, seguimiento para la gestión. Bueno, esto que antes hacíamos, esto, bueno, ya lleva tiempo. Antes sí que te tenía que, era más complicado, porque te tenía que hacer el traqueo claro de la cara. Ahora ya no, una vez que entra una persona en un centro, en un punto, ya te sigue y ya sabe perfectamente dónde va, dónde pasa más tiempo, menos tiempo. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo, la Real puso chips en las camisetas oficiales. Y era súper guay, porque el chip, claro, te lo vendían que era súper bien, porque podías pagar las hamburguesas con el chip de la camiseta. Pues no me parecía una ventaja muy ahí. Quien más ventaja tenía era la Real, porque tú vas con la camiseta del chip, de tu chip, desde que sales de casa.
La Real sabe cómo vas, el autobús, el coche, la bicicleta, por dónde vas, dónde tomas algo, desde el primer momento. Una vez que estás dentro, pues ya estás seguido, ¿no? Entonces, bueno, así como resumen de todos estos cuatro puntos, ¿no? Componente técnico, cómo nos cambia todo. Táctica, estrategia, mejora de entrenamiento, gestión de la información, captura de datos, identificación de talento, información cualitativa, de gustos, sensaciones. Claro, esto ya el cambio, sobre todo en esa parte, ¿no? Diseño de equipamientos, prevención de lesiones, diseño de productos, etc. El educacional, el cómo trasladamos ese conocimiento, hacemos simulaciones, esos entrenamientos simulados, formación personalizada, entrenadores virtuales, servicios personalizados al mínimo detalle. Esto yo creo que no tengo, traigo la diapo, que era, claro, podemos llegar a un nivel de personalización para millones de personas. O sea, a eso, hacia eso vamos, ¿no? A ofrecer servicios súper personalizados, automatizados, para millones de personas. Es como un nuevo paradigma. Eso gracias a los datos en vivo, ¿no? Componente organizativo, me paso al simbólico, nuevas actividades, nuevos formatos, relación con los socios, relación con clientes, retransmisiones. Y componente organizativo nos cambia todo, planificación, administración, marketing, atención, publicidad, mantenimiento, etc. Y eso para todos los agentes deportivos que se nos ocurra, ahí nos va a cambiar, ¿no? Esta era la idea, que lo estaba intentando memorizar, y como para memorizar esto, ¿no? Servicios proactivos, hacia eso vamos. Antes de que te duela o antes de que sientas la necesidad, ya te lo estoy ofreciendo. Sabéis, Amazon hizo una prueba. Sabéis cómo Amazon te recomienda un libro, ¿no? O sea, tú compras uno y te recomienda otro. Amazon hizo una prueba de enviártelo, en vez de sin recomendártelo. Entonces luego ya, ay, me gusta, me lo quedo, y si no, lo devuelvo. Proactivo. Antes de que lo necesites, ya te envío, ya te estoy proponiendo cosas. Masivamente, a millones de personas, personalizado en función de cada persona y basados en datos a tiempo real. En este momento necesitas esto, y lo sé. Ya hace años, cuando no se utilizaba la IA, todo el recuerdo, porque el otro día me salió la conversación eso, sobre un observatorio del deporte, y le decía, observatorio del deporte es una cosa viejuna, eso es de los 90, eso ya no vale. Y es, la importancia son los datos. Hace años, creo en un congreso que era de sociología del deporte, y vino un hombre que trabajaba para Nike, y así casi como despectivamente nos decía, y seguís trabajando con la empresa, con la encuesta de García Ferrando, con esa encuesta de hábitos deportivos, la conocéis, la encuesta de hábitos deportivos de España, que se hace cada 5 años. Y decía, o sea, una cosa como de mirada, y decía, ¿cómo trabajáis con eso? Y decía, ¿qué queréis saber? Y en ese momento online entra y dice, mira, en este momento los jóvenes tienen unos niveles de actividad de esto al día, en datos. Eso manejaba Nike en ese momento, para saber qué vender, qué no vender, si el mes que viene va a ser el skate o la siguiente va a ser el hip hop. Y eso, y nosotros con la encuesta de García Ferrando, que eso, de los últimos 5 años, ¿no? Preguntarme y darme un descanso. Bueno, hoy me preguntaban en la radio y ya tiro, 7:10, bueno, sí, vale. Terminaré un poco antes de las 8, o sea, que iré apuntando preguntas, posibilidades para la gestión. Bueno, ¿cómo podemos incorporar en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Esta es la teoría, ¿no?, del copiloto. Microsoft le llama, ¿no?, el copiloto. Muchos desarrollos están hablando del copiloto. ¿Por qué? Porque va con nosotros, nos ayuda, nosotros controlamos, nosotros somos quienes llevamos el timón, ¿no? Y tenemos al copiloto que nos ayuda y va a permitir hacer actividades más innovadoras, hacer la plancha de una manera novedosa mientras hace arte. Bueno, ahora estamos con estos, ¿no? Además, es que es verdad, o sea, he ido a la imagen de... Bueno, yo creo que se nota, ¿no?, que hay muchas imágenes que han sido generadas, las he generado con IA, ¿no? Le pedí
porque es que claro, ahora están así como súper machirulos todos los, ¿no? Entre el Elon Musk, el Sam Altman, el otro, el Zuckerberg, que el Zuckerberg y el Elon Musk se retan a un combate. O sea, es una cosa como testosterona a tope ahora con la IA. Y estos son un poco unos ejemplos, o sea, yo creo que son los que más se está utilizando, ¿no? Sobre todo ChatGPT, que está aquí con esa idea de, bueno, pregúntame cualquier cosa que me lo sé todo, ¿no? Microsoft con su Copilot, que básicamente es lo mismo que ChatGPT, o sea, realmente el motor que hay detrás es el mismo. Lo que le han puesto es una capa a Microsoft, pero la IA, el modelo de lenguaje que hay detrás es el de OpenAI. Gemini, que es el de Google, Llama, que es el de Meta, Perplexity, no sé si lo habéis probado, se dice que este va a ser el killer, el sustituto de Google. Probarlo para hacer búsquedas. Flipas en colores, o sea, podéis empezar con una ego búsqueda, buscaros vosotras mismas, entrar en Perplexity, os preguntáis quién es no sé qué, buah, pasote, o sea, pero una pasada, y te lo escribe. O sea, realmente la diferencia con Google es Google te lanza enlaces sobre eso y este te monta una respuesta, pues esta persona es no sé quién, no sé cuánto, no sé cuánto, y además te dan los enlaces. Grok, que es el de Elon Musk, y Claude, que últimamente yo la verdad es que lo estoy usando bastante. Básicamente todos funcionan más o menos lo mismo, o sea, es para eso, son modelos grandes de lenguaje que lo que te permiten es interactuar, lanzarles preguntas. Algunos pues te pueden dar con más argumento, digamos, que con, como puede ser el caso de Perplexity, que además te da el enlace de las fuentes, y otros pues pueden ser más creativos. A mí ChatGPT, por ejemplo, pues me va bastante bien, pues que también porque los tengo varios GPTs propios personalizados para hacer determinadas cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, si quienes no hayáis empezado, es que cualquiera. O sea, hombre, podéis empezar el más común, que es ChatGPT, porque además ahora podéis acceder a GPTs que le podéis preguntar. Hay GPTs son como aplicaciones que hay dentro del gran GPT, y hay para todo. O sea, yo he encontrado hasta de consultores, o sea, un GPT consultor deportivo. O sea, para todo. Aquí vamos tarde. Para todo también, pero bueno. Llama sí que no podéis entrar directamente, pero por ejemplo con el Copilot, Claude, Gemini podéis hacer. Gemini me hizo el menú de esta semana, mira. El lunes lo hice con él, por probarlo. Me mola mucho tener a... Esta es una discusión que tuve con mi hijo, porque le pedí el menú y lo super... Le pedí un menú sano, luego las birras no te las pone, pero esas te las sacas fuera del menú. Y le dices, wow, un menú sano, tal, tal, me hace el menú y le dices, vale, ahora hazme la lista de la compra. Ra. Y le decía a mi hijo, está además súper, no es mía, ¿no? Vale, que está súper metido en su rollo de estudiante de filosofía, y le digo, guau, John, qué cómodo es no pensar. Vale, así, por lo menos tengo la resistencia en casa. Podéis empezar. Va a tener el peligro de que, obviamente, otra historia. Yo os traigo para que vayáis quedando con estas cosas, porque además también se la dije a mi hijo, que el otro día leí un artículo de una profesora de filosofía, precisamente, que se había dado cuenta que el 70% de la primera prueba que hace del curso, el 70% más o menos habían contestado utilizando ChatGPT. Me dice mi hijo, bueno, normal. Le digo, ya, pero es que la primera prueba era cuáles son tus expectativas de este curso. Y a mí no me extraña, porque yo me he encontrado alguna vez de decir, ¿por qué le estoy preguntando esto? O sea, me lleva más trabajo escribir la instrucción de escríbeme esto que escribirla yo directamente. Y ahí vamos a tener un problema gordo. Vamos a tener así como sociedad un problema gordo, porque no vamos a leer. Ha salido una notebook LM, salió una y llevaba tiempo, pero ahora le han dado una funcionalidad más. Esta aplicación es de Google, tú le subes un PDF y hablas con ella y te la resume.
¿no? Y te dice, pues esto dice esto, esto dice esto, esto dice esto otro. Está muy bien. Pero es que ahora le han añadido una funcionalidad que la subes y genera una conversación entre dos personas, un hombre y una mujer, sobre ese PDF. Y te explican el PDF en una conversación, con voces humanas. Tú le puedes subir el mayor ladrillo, o sea, le voy a subir el plan general de ordenación urbana de, yo qué sé, de Talavera de la Reina. Igual es apasionante, ¿eh? No lo sé, pero bueno. Y te genera un, como una especie de podcast, una conversación entre dos personas. Sí, hombre, joder, fíjate qué avenida van a hacer en Talavera de la Reina. Cuidado, o sea, me llama mucho la atención, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar con este nivel de mascado de todo, ¿no? Bueno, ChatGPT, Copilot, bueno, hablaré de ChatGPT por esto, pero cualquiera puede ser, ¿eh? O el Copilot, o Gemini, o Claude, bueno, todos estos dibujitos son IA. Tiene una amplia variedad, o sea, funciona como un ayudante. Nosotros le preguntamos, le pedimos ayuda y nos da una respuesta. Mayor, mejor, la precisión de la solicitud, según cómo le pidamos, si le pedimos muy bien, nos dará una buena respuesta. Hay que, importante, aprender. ¿Por dónde empiezas? Preguntando. Me preguntaba y no antes, hostia, ¿por dónde empiezo? Me pasó lo mismo con mi pareja, me pasó lo mismo, porque me decía, joder, Juan, me tienes que enseñar. Y le digo, Juan, ¿pero qué? Entra y haz. O sea, esto no tiene curva de aprendizaje. O sea, las aplicaciones sí, pero esto en concreto no tiene curva de aprendizaje. Entras y le preguntas. Y si no sabes cómo usarlo, le preguntas, ¿cómo te puedo usar? Igual con un tono un poco más así, más suave, pero... pero es que no tiene curva de aprendizaje. Le puedes usar, le puedes preguntar directamente. ¿Y cómo vas a aprender? Preguntándole. Claro, me acuerdo de eso. Entonces, a mi pareja le decía, pero entra y usa. Y al final, empezar a usarlo y me dice, joder, tenía razón. Claro, como siempre. Para una vez. Para lo que podamos requerir. Vale, concepto muy básico, prompt. ¿Qué es un prompt? Prompt es la... Bueno, esto me lo ha hecho él, ¿eh? O sea, no me da tiempo, anda muy pillado. ¿Qué es un prompt? Prompt es la pregunta, instrucción, consulta, frase que usáis para interactuar con sistemas de inteligencia artificial. Lo que le metemos, haz esto, dime esto, actúa como esto y deme no sé qué. Vale. Y esto que llaman prompt engineering, ingeniería de prompt, que consiste en optimizar el texto que nos proporcionan a las IAs para que la respuesta sea más elaborada, completa y adecuada. A preguntar bien. Más o menos, bueno, vas cogiéndole, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta. ¿Para qué nos puede ayudar? Por ejemplo, generar sugerencias de escritura, mejorar la gramática, puntuación, estilo, por ejemplo, escribir correos electrónicos, informes. Una recomendación, no pidáis, o bueno, le podéis pedir, pero no entreguéis un texto de algo, o sea, que os ha escrito una IA, de algo que no seáis capaces de saber, de corregir, o de saber si es de verdad o no. Ya no digo de algo que no sepáis, pero de algo que seáis capaces de saber si puede estar bien o mal. ¿Vale? Porque muchas veces, lo que os digo, a mí me confundió, y era de algo que sabía, me confundió sobre algo que tenía súper controlado. Entonces, nos puede meter una bola enorme. Entonces, vamos, no le pidáis un artículo de física nuclear si no lo sois, ¿vale? O sea, eso, claro, no pidáis informes raros, pero, por ejemplo, deporte municipal, escribir ordenanzas, bases de contratación, propuestas de resolución, resúmenes, memorias anuales, contenido para las redes sociales, comunicados de prensa, para todo eso lo podéis utilizar. De hecho, nosotros, bueno, sigo, porque hay más. Esto para escribirlo. Si tenéis que hacer una memoria, por favor, bueno, yo he hecho evaluación de subvenciones, ser breves, por favor, esto da un miedo, va a haber unas memorias así. Pero, como también sabe leer, como me metáis un tocho así, yo también le voy a dar a leer a la IA. Puede leer cualquier tipo de documento, artículos, noticias, le puedes meter a la IA. Si queréis, vemos uno. Me doy internet y os presento a mi clon. Le puedes meter un PDF y empezar a hacerle preguntas sobre el PDF.
le puedes preguntar, oye, ¿qué datos hay aquí? ¿Qué significa? Hazme un resumen. Yo, por ejemplo, lo he utilizado para licitaciones. Para licitaciones de concurso que te dan un tochazo así, por lo menos para echar el primer vistazo, oye, dime, prepárame, ¿qué tengo que entregar? ¿Cuál es la fecha? En vez de andar buscando la fecha, en vez de andar buscando qué documento, en vez de hacer, hazme un resumen de contenidos de la memoria que tengo que entregar. Y me lo da, o sea, y le he subido el PDF, ¿vale? A ver, que me dé. Bueno, para leer presupuestos, normativa, ordenanzas, webs, correos electrónicos. O sea, vamos hacia una sociedad de vagos, incompetentes, analfabetos, personas que no quieren salir de su casa, todo te lo dan en casa, la preparación física, el deporte, las apuestas, el ocio, es decir, todo el mundo en su casa metido, nadie va a generar ningún gasto de nada. Y lo único que vamos a terminar anormales perdidos, porque no vamos a ver ni relacionarnos con nuestra pareja, ni con nuestro vecino, ni con el señor de la tienda de... Nos va a ayudar la IA, como la de Tinder. La de Tinder. Anda, que vaya. No, a ver, uno de los grandes negocios que se espera de la inteligencia artificial son los novios y las novias virtuales. No, y a ver, no, y esto es un gran dilema ante esto, que es, claro, en la sociedad de la soledad, porque la soledad en estos momentos es un gran problema social, ¿la IA es buena o es mala? Yo estoy solo, me ayuda, me consuela, tengo alguien con quien hablar. ¿Para qué me voy a esforzar a bajar a la calle? ¿Es buena o es mala? ¿Es la solución o es ahondar en el problema? Bueno. Si la utilizas para solucionar, en vez de solucionar el problema de base, cubrir los agujeros de fuera, pues no vas a estar solucionando el problema de la sociedad de la soledad, ¿no? Sí. A ver. Sí. Sí, sí. En Asia se está llevando mucho los robots de compañía. ¿El robotico? ¿Qué? Sí, y tienes a alguien con quien hablar. Entonces, pero, claro, joder, tengo a alguien con quien hablar, pero entonces ya no salgo. Digo, a ver, ¿cuál es la solución fácil? Es decir, cuando me lo dan fácil, ¿para qué voy a salir? Si ya no hace falta. Es decir, mi hijo no tiene que salir a la calle para hablar con sus amigos. Porque ya puede hablar y juega con ellos, y de hecho, a ver, a mí hay comportamientos, por ejemplo, ahora ya menos, ¿no? Cuando le veía ver películas en síncrono desde casa, de cuatro colegas, cada uno en su casa, con los cascos, venga, una, dos, pum, empieza. Y cada uno viendo la misma peli, en síncrono, y comentando sobre la peli. Pero no hace falta que estén en su casa, si están en la misma sala y cada uno está con su teléfono. También, bueno. Entre ellos en la misma sala y no se hablan. Y no se saben relacionar. Bueno, no vamos a ser tan críticos, que no. Que... El mío acaba en filosofía, o sea, que yo qué voy a decir. A ver. ¿Dónde estoy? Juanma ahí. Bueno, este soy yo. Juanma, pero no. Además tengo, estoy haciendo una prueba porque estoy haciendo estilos de escritura, estilo Madrid, estilo Gasteiz. Bueno, esto es que le estoy dando un, bueno, la verdad, estoy fusilando a un par de colegas que me gustan mucho cómo escriben, entonces le he dado la instrucción de cuando le dé a este botón, escribe siguiendo el estilo este, y cuando le da este botón, escribe siguiendo el estilo este. A ver, este, por ejemplo, está entrenado con todo lo que he escrito yo. Me he entrenado con todo lo que he escrito yo. Para mí es un palizas. O sea, es un palizas, porque es que no me dice nada nuevo. Claro, o sea, para mí es un... Pero por otra parte dices, bueno, guay, porque... Si tengo que escribir algo, ¿no? Vale, entonces yo para hablar con él me aburro mucho, pero sí, porque es que dice, hombre, si ya me lo sé. Pero por ejemplo, yo qué sé, yo que trabajo. El impacto de los frontones en los
pueblos de tema deporte y urbanismo. Fundo vida, ta, 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 en espacios. Esto ya sé, aparte que es que como sé de qué artículos lo saca más o menos, porque hice un artículo sobre el front on y el front off. Y sí, como así, un rollo de conceptos. Y bueno, pues impacto social, culturalmente los frontones, la identidad navarra, perspectiva deportiva. Vale, aquí esto es el front on y el front off, convertir los polideportivos locales, tal, económicamente. Bueno, lo que le podemos hacer es, a ver si tengo por aquí algún, a ver que no salga nada raro por aquí, que no sé, yo creo que no tengo nada ni sospechoso ni nada. ¿Qué tengo por aquí? Vale. Pero no le voy a preguntar al mío, porque es que si no esto va a ser un... Vale, este es el genérico de ChatGPT. Le puedo subir este artículo que es... No lo sé porque no lo he leído, ¿eh? ¿Eh? Ah, la gamificación... Ah, vale, mira, lo pedí el otro día a uno de los autores. Este artículo que es... son españoles. La gamificación de la educación física utilizando... tecnologías de realidad aumentada. Apasionante, ¿eh? Esto bah, tía, como tengas un poco de insomnio, ni dormidina, ni nada. Lo que podéis hacerle directamente es escribe un resumen de 400 palabras de este artículo. Está en inglés. ¿Tiene ese mismo artículo y le dice también que escribe un resumen? ¿Va a escribir el mismo resumen? No. Esto es el efecto, lo llaman el efecto caja negra. Y es entre... No sé si es interesante pero y asusta a la vez. Porque es que ellos mismos, los que desarrollaron, los desarrolladores de inteligencia artificial, no saben lo que pasa dentro. O sea, se empiezan a dar un... A ver... Esto escribe por probabilidad, no entiende lo que está escribiendo. O sea, realmente escribe, bueno, son tokens, no son palabras, pero escribe por probabilidad de qué palabra viene después de la que he dicho antes. Es decir, no tiene ningún sentido para él lo que está escribiendo, para nosotros sí. Y dentro lo que está ocurriendo es esa mezcla de estadística, que le llaman, ¿no?, loros estocásticos, que es que hay un cruce de probabilidad que, bueno, pues detrás de esta va esta otra, detrás de esta otra, de forma que cada nueva entrada te va a dar una nueva salida. Siempre va a ser diferente. Se pueden parecer, pero va a ser diferente. Y a esto que le llaman, ese que no saben, es ese efecto caja negra. Por eso también, claro, es un poco inquietante, porque decir, ostras, claro, me estás generando para que me haga un resumen de un artículo, pues tampoco tiene más trascendencia, pero como sea para valorar si me das un crédito o no, eso igual sí, ¿no? Bueno, pues le hemos pedido un resumen. Escribe un post para LinkedIn presentando el artículo. Ahora ya me meterá cohetes y cositas así. Sí, te mete emotis. ¿Veis? Bueno, a ver, lo estamos haciendo con este ladrillo, pero os podéis imaginar, o sea, le podéis subir los resultados de vuestro club, los resultados de esto, y escríbeme una nota de prensa. Tú le subes la tabla de los resultados y la interpreta, o sea, porque ahora en este momento tú le puedes subir también un Excel. O sea, yo de hecho le estoy subiendo Exceles para que me haga gráficos. Entonces, bueno, o sea, bueno, yo os digo para leer, pero, o sea... Vosotros sabéis lo que leéis, o sea, no os digo lo que leer. Aquí... ¿De datos hace? Sí, tiene una... Vale, esto que son aquí, que están aquí, son los GPTs. Los GPTs son... A partir de ChatGPT lo entrenas. Igual que yo he entrenado a uno conmigo, otros
hay una tienda, la vemos, explorar GPTs. Entonces, esto es como apps, como pequeños GPTs entrenados, ¿vale? Tienes, por ejemplo, pues para... Este te ayuda a construir páginas web en Wix. Este es para gestores de producto. Generador de imágenes. Este, por ejemplo, está entrenado para escribir bien. Y luego este es bueno porque encima es del propio OpenAI, o sea, es del propio, no es que alguien de fuera lo ha desarrollado, que es analista de datos. Lo bueno, además, respecto a otras soluciones muy potentes, como puede ser Power BI, que te hace una analítica muy buena, es que este además te hace predictivo, cosa que Power BI no te hace. Entonces tú, por ejemplo, me decían el otro día vimos el caso de una base de datos con los abonos altas, bajas, durante los últimos 10 años. Y si le metes más variables, pues más variables, mejor todavía. Y te hacía una predicción de qué va a pasar, de lo que puede pasar o qué evolución van a tener en los próximos años o los próximos meses. Este, lo bueno es que te hace predictivo. ¿Solo Excel importa? ¿El qué? ¿Solo Excel? No, también, o sea, cualquier CSV. De hecho, luego tú le puedes pedir que te lo baje, que te descargue la tabla. Si te hace, por ejemplo, una tabla, ¿qué tabla hice yo el otro día? Para el plan estratégico de Bilbao le pedí que me hiciese una tabla. Eso, no, peor. Bueno, peor no, mucho mejor para mí. Era Gondomar. Esto es que estamos haciendo el... Bueno, os lo cuento, no, porque es que sí, es que os voy a enseñar demasiado y tampoco quiero... No tengo que quitar el trabajo. Ya, pero como se entere el que me tiene que pagar, que me están grabando. Teníamos una tabla que era un PDF súper cutre del gobierno de Portugal, que era un PDF de imagen. Entonces le subí la imagen, una captura de pantalla de la imagen de esa tabla, y le dije, pásame la tabla. Y después la bonita sí. Y luego, y te la hace ahí. Y luego le dices, ahora pónmela en formato descargable, CSV o Excel. Y te da un enlace, le pinchas y te la descargas. Es decir, podéis ver una tabla ahí, la típica tabla PR ahí con mogollón de datos, le puedes hacer una foto. Cuidado con los números, que a veces baila mucho, ¿eh? A veces puede bailar. Pero cada vez mejor, más. Y algunos de estos que están entrenados para eso te lo hacen bien. Evaluación inicial, educación física, análisis deportivo, colegio. No, colegio no es mío, es de mi pareja. ¿Es el de pago gratuito? Este es el de pago. ¿Ese te hace gráfico? ¿El gratuito no hace gráfico? El gratuito yo creo que tendrá que hacer gráficos. Lo que pasa es que estás muy limitado. Sí, hay un momento que te permite 4 o 5 entradas como las de pago y el resto ya te lo hace un poco diferente. Ya. Sí, tienes que esperar unos cuantos. Lo que sí puedes acceder es a los... Sí que puedes acceder a los GPTs. Yo tengo el Wolfram, por ejemplo, que ese es muy de matemáticas, el analista de datos. Ahí preguntarle, porque es que hay GPTs para todo. Porque es que encima, como es gratis hacer, yo tengo hechos míos, pues algunos entrenados para que me ayuden a hacer planificación estratégica. Obviamente no le puedes decir, hostia, toma los Exceles y hazme el plan estratégico de Gondomar. ¿Cómo entrenas a un...? Sí, le das información. Tú le quieres entrenar a algo en concreto. Y le das información específica sobre eso. Por ejemplo, yo te digo cómo he entrenado yo al mío. Es muy básico. O sea, es todo lo que yo he escrito, tómalo. Y luego le doy la instrucción de, bueno, tienes que escribir a partir de lo que yo... Ahora lo he recalibrado, ¿eh? Porque era a partir de todo lo que yo he escrito, escribe igual, utilizando el mismo estilo, con los contenidos similares, que tengan coherencia con todo lo que yo he escrito. Si tuviese coherencia lo que he escrito yo conmigo mismo, pues imagínate, vamos, eso ya sería... claro, a raíz de lo que os decía, que es un tostón, que es que dice, tío, o sea, dime algo nuevo. Ya sí que le he dicho de, bueno, aplica un 60% y un 40% vete a internet y a ver si se te ocurre algo nuevo que no sea de lo que te he escrito. Entonces, tú lo que haces es darle mucha información
entrenándole. Ya cuando hablamos de una aplicación grande, para una empresa que ya desarrollas tu propia aplicación con esto, o sea, porque esto es en pequeñito, o sea, esto es muy doméstico, ya se habla de RAGs, que es, bueno, tienes aquí estos paquetes de información y te entreno con estos. Aquí yo el mío lo tengo con dos. No, no, los GPTs, los, a ver, estos que son los GPTs. No, varios chats, tienes entrenados varios. Sí, son GPTs. Mira. Ah, vale, tienes un chat GPT. El chat GPT tienes un chat GPT. Y luego tú lo que tienes es, los chats abiertos son esto. Aquí he hablado sobre gamificación y realidad aumentada, que hemos hablado ahora, hemos hablado del impacto de los frontones, que hemos hablado ahora, evaluación inicial de educación física, que es que lo estará usando mi pareja, sí, colegio también, o sea, esos sí que son los chats, pero los GPTs son como esas pequeñas aplicaciones, planes estratégicos general, pues este sí que lo he hecho yo. Para que me ayude, pero luego tienes pues estos otros. ¿Yo cuáles tengo? A ver. Pero de una manera sencilla, al final yo que he empezado ahora, a mí lo que me está resultando es que tú te das a conocer, ¿no? Al final él identifica quién eres, digo, desde un punto de vista profesional, ¿no? Entonces él ya sabe un poco el marco profesional al que tú te dedicas. No, pero eso le tienes que explicar, ¿eh? Sí, no, le vas explicando tú a él, tú te haces amigo de él, ¿no? Y le vas explicando un poco a qué te... No. Digo, de la base. Y luego ya le empieza... No, a ver, cada... No, a ver, todavía no está así, ¿eh? Pero digo, igual por experiencia, sí. Igual lo estoy haciendo mal. Pero tú al final has dejado una trazabilidad también en Internet, ¿no? Y entonces él ya te empieza a relacionar con todos los contenidos que tú has ido alimentando. ¿Es así o no? Cada chat empieza de cero. Sí, sí, sí. Sí que están diciendo que va a guardar, de forma que haría eso. ¿Yo qué es lo que hago? Si, por ejemplo, abro un proyecto, mira, Gondomar, estamos haciendo, de hecho, espero que me acepten ya la última versión del plan, que lo envié ayer, no, hoy envío la última versión. Abrí un chat para que me ayudase con el plan estratégico de Gondomar. Y cada vez que voy a hacer algo para ese plan estratégico, vuelvo a ese chat. ¿Por qué? Porque sí que me mantiene esa coherencia. Luego tengo otro chat que es para el plan de Odemira. O sea, ¿tú me has contado quién eres? Claro, le he ido dando información. Eso es, en un chat. Eso es. Te das a conocer. Eso es. Luego. ¿Qué te dices profesionalmente? Y lo vas ilustrando sobre los temas que te parecen interesantes. Luego tienes. Información de terceros que te ayudan a completar, pues, ¿no? Tu faceta, sí, profesional, por así decirlo, ¿no? Este es un GPT. O sea, esto ya no es un chat. Este es el que está entrenado por mí. Juan May. Entonces, estoy en las tripas, vamos. Yo le he dado unas instrucciones. Se especializa en consultoría deportiva, se enfoca. Pedirá clarificaciones, tal, tal, adaptará su estilo, le hablo del estilo, indicadores de conversación, estilo Madrid, estilo Gasteiz, y le he cargado conocimiento. ¿Este conocimiento qué es? Economía en Chándal, que es mi blog, que lo he descargado entero y lo he metido en TXT, porque es súper fácil de leer para él, y porque no ocupa apenas. Entonces, no sé cuántos posts son, mogollón. Todos en TXT. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Es tú... Coge datos de aquí, artículos en chándal, esos son artículos y capítulos que he escrito yo para diferentes libros. Digamos que este es el conocimiento extra. Si no, coge conocimiento general de... Lo que le estoy haciendo es especializarlo. Esto es Active Smart Cities, también, Citizens, que es un documento mío sobre tecnologías y tal. Y luego pues le metí también, yo creo que ni se lo quité, la agenda... De inteligencia artificial, la agenda olímpica de inteligencia artificial, que es como una agenda de aplicación en el deporte y tal. Bueno, tú aquí le puedes meter, me falta, tengo que cargarle más. Tú ahí le metes el conocimiento que le quieres. Este no es el gratuito, El gratuito tú no puedes hacer GPTs, tú puedes usarlos, pero no puedes hacerlos, ¿vale? Este es el de pago. ¿Tienes que cargar solo documentos o puedes cargarle una página web? Le puedes decir, en las instrucciones, por ejemplo, le puedes decir, puedes ir, vete a esta página o vete a esta otra página.
En el de pago, usa, o sea, tu información puede ser usada por otros. En el libre es una información pública que tú aportas y te aporta libremente de forma abierta. Abajo, escondido, hay esta parte que se llama configuración adicional, que aquí está deshabilitada, pero por defecto aparece habilitada, que es utilizar los datos de la conversación en tu GPT para mejorar nuestros modelos. ¿Vale? Eso es una chorrada. O sea, a ver, yo lo tengo deshabilitado, pero no sé muy bien por qué. Porque luego utilizo Dropbox, utilizo iLovePDF, utilizo WeTransfer, y es que sí, o sea, utilizo un reloj de calculadora para no llevar el rastreador en el esto y luego voy con el móvil. Tenemos unas incoherencias un poco así, pero bueno, yo qué sé, cada uno nos conformamos con lo que podemos. Esto es entrenar. Yo creo que sí que te puede ayudar si tienes una... Yo me lo planteaba así, o sea, bueno, ¿cómo le explicaría a alguien que hiciese lo que yo hago, en este caso, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, toma, todo lo que he escrito y a ver, y tira. Le estuve haciendo varias pruebas, lo he relajado un poco para que no se parezca mucho a mí, pero bueno. Menos 20, va. Ahí. Hemos visto leer, hemos visto analizar datos, que les he preguntado, le podemos subir la base de datos, una base de datos de abonados, una base de datos de entradas, memorias para subvenciones, participantes. Claro, yo le puedo meter todo, o sea, las tablas, si me llevan, yo soy un municipio, o sea, un técnico deportivo municipal, y paso a tablas todos los datos de las solicitudes de subvención, que me analice, que me haga participantes en actividades, encuestas de satisfacción, datos de mantenimiento. Nosotros lo hemos usado, por ejemplo, analizar datos. Buah, esta es fantástica, cualitativo. El cualitativo siempre es un rollo. Diseño del programa de necesidades para un nuevo polideportivo en Arrigorriaga. Este es, digo, porque es un proyecto de este año. Claro, haces una encuesta que esperas, yo qué sé, dices, bueno, si vienen 200 respuestas, ni tan mal. 1000 y pico. No venéis, ¡voilà! Y claro, respuestas abiertas, preguntas abiertas. La pregunta abierta es el horror. Porque la pregunta abierta, cuando tú has clasificado todas, sí, no, uno, dos, pum, pum, por cuadro, es súper fácil, ¿no? Con un Google Form, además te baja el Excel. Pregunta abierta, que te cuenta la abuela, el no sé qué tal, para pedirte una cancha de tenis. Subirlo a ChatGPT, esa columna, analízame cuáles son las actividades más solicitadas, cuáles son las instalaciones más utilizadas, y me hace una valoración. Y de hecho tú, si utilizas Google Sheets, que ya tiene un asistente de IA, tú le puedes decir, valórame esto que pone en esta celda de aquí al lado y dime si el tono es una valoración positiva, neutra o negativa, por ejemplo. Raca. Eso para hacer preguntas abiertas, o sea, para nosotros fue una pasada. Porque además las preguntas abiertas, que suelen ser texto, y el texto lo entiende bastante bien, falla más al número. Porque lo que decíamos, como es estadística, el número lo hace por aproximación. Y claro, el número por aproximación no vale mucho. El texto por aproximación es útil. Pero el número, claro, no es lo mismo 2 que 3. Y ya si hablamos de 64.824... y el de aproximación es el segundo y son 65.000, y te hacen esto, pues la caga mucho. Si utilizas GPTs especializados, te van mucho mejor, ¿eh? Están afinados para eso. Pero para las preguntas abiertas, si hacéis una encuesta, por ejemplo, de satisfacción, o encuestas a socios, encuestas a no sé qué, el poder valorar las preguntas abiertas, ese cualitativo, es una pasada. O sea, el trabajo que te quita es una pasada. Disculpa, el tema de protección de datos, con esto de análisis de participantes... Quítalo, no lo subas. Sí, sí, sí. No subas por si acá. No subas. Te digo,
Sí, sí, no, no, no. Nosotros, por ejemplo, las respuestas abiertas, como nos daba igual de quién venían... No sé, que haga una sustitución de datos por número... Claro, o quitar la columna directamente. Nosotros, por ejemplo, con esta de las respuestas abiertas, como lo que necesitábamos era un informe de qué solicitudes y qué ideas y qué había detrás, lo que hicimos fue coger solamente esa columna y darle esa columna y analízame esta columna, o sea, analízame estas celdas. ¿Vale? Y le quitamos, sí, sí. Este es un pequeño comentario. ¿No crees que si tú entrenas a tu chat con tus artículos y esto es ese que hace, te genera un trabajo que es lo que te alimenta y va directamente, entonces no estás perdiendo, no estás empobreciendo tu trabajo? Sí, sí. Están, claro, encima estamos en esa situación. O sea, se está ahora en esta situación. Ahora las empresas que están detrás están empezando a pagar a generadores, por ejemplo, a escritores, para que empiecen a escribir, porque es que se dice que ya se ha acabado el contenido. Ya todo el contenido ya está utilizado. Entonces, por ejemplo, generadores de imagen se están entrenando con imágenes generadas por otros generadores de imagen. Claro, textos. Yo es que ya hay textos que es que dices, tío, vale, ¿no? O sea, que canta mucho, tío, que es un texto sintético, que es que ni lo ha repasado. Claro, el problema va a ser con los textos que se entrenen con textos sintéticos, ¿no? Y que se genere esa endogamia. Sí, sí, están hablando de que pueden acabar un poco borbones. De, sí, sí, o sea, bueno, se utiliza también, no sé si hay algún monárquico, pero como que se está dando como una endogamia que al final hablan de que sí, que algunos dicen que si para la sexta generación ya de retroalimentación, pues eso, que puede quedar un poquito así. Hacéis preguntas que la vais buscando. Encuestas de hábitos deportivos, preguntarle sobre encuestas. Le subí, por ejemplo, antes que hablaba de encuesta de hábitos deportivos, que es un ladrillaco, así, sube y decirle, oye, ¿qué niveles, en qué región hay mayores niveles de sedentarismo entre los 16 y 20 y pico años? Y si te dice, mira, ese margen o ese grupo de edad no está en esta encuesta, pero tienes este y este. Te da una respuesta coherente. Para analizar tostonazos así, para adelante. Diseñar actividades, por ejemplo, diseñame nuevos cursos. Esto dimos una conferencia ahí en el estadio del Cádiz, y el de marketing nos dijo que una de las actividades que hicieron de marketing, como un recorrido por el estadio y por no sé qué, que se lo había diseñado entero ChatGPT. Diseñar un evento, actividades, si estáis bloqueadas, que no se me ocurre nada. Lánzale y pregúntale, a ver. Planificar procesos, calendario. Buah, planificación, fantástico. Para hacerle el calendario. Sí, 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 sí. Sí. Dale. E incluso lo que podéis hacer es, si tenéis problemas, por ejemplo, para asignar turnos de trabajo, si le dais todos los requisitos, los recursos que tienen, cada recurso, cuántas horas tiene a la semana, los huecos y tal, os lo hace. Y luego revisarlo siempre. Pero procesos, calendarios, asignación de recursos, que he visto ahí, entusiasmo, sí. Fuentes de costes, planes de viabilidad, etcétera. Generación de imágenes para todo, eventos, cartelería de eventos, banners, redes sociales, infografías, presentaciones, lo que se os ocurra, ¿vale? Bueno, paso. Herramientas no, porque es que se han quedado viejas ya. O sea, no, es que no vamos a ninguna parte. O sea, si vais a las generales, os da de sobra. Ética. Bueno, esta, por ejemplo, es de palo. O sea, aquí le pedí, dame una imagen de Messi que está triste porque la IA no le deja jugar como él quiere. Y me saca eso, así, en plan... Pero, hostia, aparece, ¿eh? Entra como el Papa. Como el Papa del principio. Automatización, empleo, ¿qué va a pasar? Ética, privacidad, datos, ¿qué va a pasar? Adaptación y cambio, ¿nos vamos a adaptar a la suficiente velocidad? ¿Se va a generar nuevos ingresos? Ay, va, me ha pillado. Yo creo que no deja... Software pirata. ¿Perdón? No, perdón, solo que interrumpí. No deja modificar, por ejemplo, un chat. Es decir, si es un chat, no es una rutina. Y le quiero modificar algo porque considero de que la puedo mejorar, no me permite. ¿Qué quieres modificar del chat? Y por ejemplo, le pedís una rutina de ejercicio para un chico de 9 años, de lunes a viernes. Hay un punto que decís, no, esto se lo voy a corregir,
Haz una cosa, no, haz una cosa. Cópiala, pégatela en un Word, métele los cambios. Eso yo lo hago mucho. Y le digo, no, la definitiva es esta. Y ahora le dices, dime con qué horario. Mira, y además el horario del poli o de lo que sea es este. Dime con qué horario tiene que venir. Luego ya sigues trabajando por ahí. Si le tienes que hacer cambios a su propuesta, te la descargas o la copias y la pegas, le haces los cambios y se la vuelves a subir. Y ahora trabajamos a partir de esta. Vale. El problema de los datos, cuestiones éticas relacionadas con la acogida de datos, datos personales, claro, le chuto ahí mi esta de abonados. Y claro, el chatbot este de orientación a la actividad física, si me vienen infartados, me viene tal, y le voy a decir a ChatGPT qué problemas de salud tienen. Consentimiento, transparencia en el uso de datos, consiento que me clonen, que no me clonen, seguridad y confidencialidad, cómo proteger, etcétera, ¿no? Estamos ante un Big Data o un Big Brother. Cuidado. Tenemos que saber, de hecho lo que se está diciendo es que si desarrollamos nuestras propias soluciones de IA vamos a tener que ser capaces de justificar y de aclarar con qué información la hemos entrenado. Dicen que la ley europea nos va, no, que vamos hacia allí, a que si yo desarrollo mi propia aplicación yo tengo que decirle qué es lo que he utilizado. Y luego esta me mula mucho, porque además con un colega sociólogo me dijo, me parecía mucho más chulo. Yo tenía el dilema del avatar, que era el que os decía antes, pero él me hablaba de que son los dos modelos, ¿no? El minotauro y el centauro. Claro, ¿hacia dónde vamos? El minotauro empezó con el centauro, que me mola más. El centauro es esa cabeza humana, ¿no? Y el animal ejecuta. A un nivel robot o a un nivel IA, seríamos nosotros pensando y la IA ejecuta. Puede ser, yo qué sé, los eSports, a un nivel de juegos, ¿no? Yo muevo, yo pienso y la IA ejecuta. La IA o el algoritmo ejecuta. Pero tenemos al minotauro, que es la cabeza del animal, la IA, y el cuerpo ejecuta. La cabeza piensa, vira a babor, y el cuerpo humano ejecuta. La cabeza piensa, jugador, equipo, juega así, y el humano ejecuta. Claro, aquí quién es el avatar. Claro, y nos vamos a encontrar con estos modelos. Y lo que os decía antes, esto no está tan lejos, ¿eh? Los ejércitos, la IA se está metiendo en los ejércitos, y la IA al final manda a las tropas, vete aquí, vete allí. La IA manda al repartidor de Amazon. No hay yo he trabajado de eso. Yo siendo joven, antes de empezar a esto, yo he trabajado llevando rutas de logística. Y le decías al repartidor, hostia, Víctor, ya que vienes de ahí, pásate por aquí, tal. Eso en vivo, y estabas tú ahí, encima en un sitio, Valencia, que no tienes ni idea de dónde está, con un mapa así. Buah, tío, por dónde viene el uno, por dónde viene otro, y tú vas guiando. Ya no hay eso. O sea, ahora ya está la IA. La IA que está dirigiendo al repartidor. La IA que está dirigiendo a Carolina Marín, la IA que está dirigiendo, ¿vale? O sea, un modelo de centauro o de minotauro, o el otro modelo, el modelo del centauro, ¿no? Cómo la IA puede cambiar esa naturaleza del deporte. Y luego el otro día escribió un artículo, digo, y ya cuando la IA maneje también al avatar digital, ya de digitalizar, digitalizo todo, ¿no? Ya, total, como me está dando igual. Bueno, pues esa es, ¿no? La autenticidad de los logros, preparación para el futuro, desarrollo de habilidades mixtas, creatividad, foco en las personas, qué queremos, cuáles son nuestros platos, a ver si me puedo quitar los platos antes de ponerle a hacer lo que me hace humano, formación continua, adaptabilidad, flexibilidad, redes profesionales. Y, tenemos que empezar a hablar con gente de todo tipo y también con gente de perfiles muy técnicos, pero también perfiles muy humanos, y colaborar con otros profesionales. Y hasta aquí. Muchas gracias. Yo creo que... Toma. No os he dado tiempo para preguntas. Cinco minutos. Si tenéis preguntas... Por ejemplo, en el ámbito de la educación, por ejemplo, ¿se puede saber si se ha hecho el documento mediante ChatGPT? No es muy fiable. Imagínate que tú mandas hacer un trabajo o un documento o demás, y según esa parte en ChatGPT, sí, y lo utilizas, no puedes saber si está hecho o no. No hay como un algo de plagio que
puedas acabar. No, a ver, hay, y dicen que... Dicen que... ¿Qué he puesto ahí? Ah, es que no sabía cuál era el... No sabía, vale. Es para estar atentos, para ver cuando los que entréis. Dicen que sí que OpenAI tiene una solución que te da al 100% o al 90% de si es sintético o es humano. No lo sé, tampoco lo han liberado. De todos modos, yo digo, o sea, bueno, ¿a qué gente das? ¿A qué cursos das? Secundaria. Secundaria, uf, complicado. El modelo de trabajo se va a acabar, ¿eh? El modelo de trabajo se va a acabar. Yo... a su alcance, ¿eh? Que esa es otra. Sí. ¿Por qué a uno de secundaria le vas a prohibir utilizar ChatGPT cuando claro, lo va a tener? El tema es ese. A ver, yo lo tengo muy claro y muy fácil. Por ejemplo, a los alumnos del máster, que encima les doy nuevas tecnologías, no les voy a meter esta brasa y luego decirles, pero no lo uséis para mis trabajos. No, no le puedo decir. Entonces yo lo que les pido, primero, les obligo a utilizarla y segundo, le pido los prompts. Y de hecho les puedo pedir hasta el enlace a la conversación. ¿Por qué? Porque me interesa más las preguntas que hacen y yo veo si han trabajado por el hilo de preguntas que le han hecho y leo y veo que han leído las respuestas y que han evolucionado en la conversación con ChatGPT, más que me den un artículo que ya, en mi caso, lo que pasa es que en mi caso es mucho más fácil, porque son estudiantes de máster. De secundaria no sé cómo decirte cómo lo abordaría, no sé cómo lo abordaría, pero... El valor de los trabajos ahora, no lo sé. Pareja da en secundaria también, da educación física y da en secundaria. Y ahí anda. Y hay profesores que dices, mira tío, es que te mereces que te entreguen todo hecho con ChatGPT, porque es que tú has hecho la asignatura entera con ChatGPT hasta las preguntas. No has currado ni no has pegado ni palo, pero no sé, yo en mi caso ya te digo, le doy más valor a las preguntas, a ese proceso de diálogo para ver si ha profundizado, que no sea cuéntame la Primera Guerra Mundial o dime cómo aplicar la realidad aumentada en mi gimnasio y no. Hostia, a mí dame tu conversación, que yo vea, que evolucionas y qué tal. Se puede enviar, ¿eh? O sea, bueno, ahora no voy a entrar. Pero tú sí que puedes, un chat que has generado, generar un enlace y te lo pueden enviar. Eso es. Entonces, yo creo que vamos a ir más hacia allí. Y realmente la pregunta, en estos momentos la pregunta es más, mucho, o sea, es más importante ya las preguntas, ¿vale? Simplemente en el inicio hay un artículo publicado donde vienen varias aplicaciones de IA que detectan la IA. Bueno, pues sí. Pero hay especializados para imágenes, para textos. Pero si a eso tú le das la instrucción de que no parezca hecho por IA. Claro. Sí, sí. A ver, es decir, que esto es como, bueno, pues como os había puesto en el mío, ¿no? Que realmente yo. Luego tengo por estilos y escríbeme en este estilo y escríbeme en este otro. Y hay muchas veces, o sea, claro, tú ves un artículo, si te han cargado ahí algún trabajo de ChatGPT, habrá terminado en resumen. ¿A que sí? En resumen, raca. Y dices, tío, por lo menos quítalo. O sea, si has hecho ya un par de trabajos ya te das cuenta que todos terminan igual. Más el uso de mayúsculas gratuitamente, con el modelo anglosajón. Porque claro, esto piensa entre comillas en inglés y luego traduce. Entonces, por ejemplo, los modos de puntuación y de puntos, comas, o sea, puntuaciones, mayúsculas, etcétera, sigue un modelo anglosajón y se le pilla. Una vez que has visto mucho, pero bueno, iremos aprendiendo. De todos modos, para tirar a los calendarios y para... ¿El qué? Que hay aplicaciones para que... También. Sí. Sí, sí. Fíjate, a mí hay una cosa relacionada con algo que decíamos antes y no lo he comentado. Hubo una polémica este año o el año pasado porque el Magnus, el campeón en noruego de ajedrez,
decía de un yankee, un americano que pues le ganó varias partidas por internet, decía que utilizaba IA. Y entonces en estos momentos ya sospechan de un jugador de ajedrez de IA, o sea, que pueda estar utilizando IA en sus jugadas, ¿y sabes por qué? ¿Cuál es el argumento? Porque es demasiado creativo. Entonces eso a mí personalmente me asusta mucho. Dices, joder, o sea, debía ser al revés, ¿no? Pues entonces, si es demasiado creativo, es cuando empezamos a sospechar de que pueda ser inteligencia artificial y jugadas inventadas. Como el barco que se navegaba solo, ¿no? Que era... Claro, sí, 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 sí. Eso es, sí, sí. Porque al final, de la misma forma que tú estás educando o entrenando una inteligencia artificial, sea la que sea, con unos conocimientos previos, tú también estás educado con unos conocimientos previos, claro. Y con una subjetividad que realmente sea inteligencia artificial, teóricamente no tiene. Claro, pero esto es como las... Hay un debate ahora con las imágenes, con las fotos, ¿no? Que, claro, ahora tú puedes hacer unas fotos que es que, o sea, ya con los móviles, el último que ha salido, sobre todo los píxeles de Google, yo me hago una foto aquí, o sea, tú te pones ahí, yo te hago una foto, luego me pongo yo ahí al lado, tú me haces la foto y unir, y salimos los dos. Entonces, cada vez hay más elementos que hacen que esa foto sea irreal. O sea, eso no se ha dado nunca. Yo nunca hemos estado ahí. O sea, bueno, él pues ya debe poner, con perdón, puedo poner a Scarlett Johansson. Y podemos salir ahí los dos. Y claro, y es muy gracioso oír al responsable de, no sé si era de Google, de esto, como cuestionar de, pero ¿qué son los recuerdos, no? Porque, bueno, aunque no sea real, ¿qué importa, no? Bueno, eso, pues el mapa, el papa es Pavladi. Bueno, que sí, venga, un poco de buen cuerpo, ¿eh? Que siempre, todo el mundo me sale ahí como, ¡ostras, qué chungo está esto! Gracias y hasta la próxima.